Está. En directo? Ahora sí está, Es que estaba esperando estaba a, en Espectacular Estaba esperando a ver si entrabas a, Estaba cantando, ¿vale? Entonces, digo, a ver si estaba le pillo cantando. La de... <laughs> no, no ha sido posible Te pintaron pajaritos en el aire, Javier Probablemente El pináculo del reggaetón En habla hispana Joder, tío Qué, qué cultura la tuya musical estoy, estoy flipando Es que... Es que no es buena la de Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Tus promesas se quedaron en el aire Porque nada rima mejor que aire y aire Gente, así está el nivel del Asistiendo bólidos así está, así está el nivel del bólidos, ¿eh? Este es el nivel. No, no, hay temas, eh. Hay tem Uy, temas, Javier, hay temas, jalar. Hay temas hoy, madre, hombre. Hostia, no lo crees. podemos eh. estar hasta pasado mañana si quieres. ¿Hasta pasado mañana? Cuidado, eh. Un a mí, a mí boludo no muy largo se viene, Se viene un bolido muy largo, ver. En fin, ¿cómo estás tú, amigo? Lo más importante es eso. Pues todo correcto, te diría yo. No hay mucho. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Por cierto, ¿cómo eso se bien. escucha Álbono de Juan Alfonso? Cuéntenme, ¿se, se me bajo? oye? ¿Se le escucha abajo se le escucha, escucha alto? Siente... El pelón, muchas gracias por la suscripción. Con Prime, En serio, ¿se le escucha ahí o se le escucha abajo? Es que estamos haciendo hoy unos, unos test de mierda y. Se le percibe. Se le percibe, <risa> vale. <risa> <risa> eh... Entiendo que se le pueden subir un par de decibelios. Friquísimo. Hombre, que me subas. No, dicen que está fresquísimo. Sí, oye, yo no te voy a dar más protagonismo del que necesitas. Hostia, eh, oh, duras, duras acusaciones. Pues nada, ¿Tú, ¿tú? que te vaya bien, Javier, la verdad. Yo estoy un poco. Eh, no. No estás bien. No estoy cuidado, bien. Cuidado, cuidado, eh. No estoy bien. Vamos a ponernos serios, eh. ¿Qué eh, te pasa? Cuéntame. Business. Eh, he pasado mala noche, mucha fiebre, pero Hostia. no tengo COVID. Por el momento Amigos Igual es una enfermedad mucho más grave y más terrible Pero COVID no parece Sí, se llama, se llama ego Ya te digo yo bueno coño, el ego no te da fiebre, cabrón Depende, bueno, si, no te... si estás por eso pues, de ego sí. Un poco te puede dar, eh crees que Si sí, que te, te, te pasas de ego fío, digo... Que en tu caso creo que te pasas A lo mejor sí pues es. De pues tanto es. verme a mí mismo, la... ¿no? Me ha empezado a doler la cabeza dice, dice que... de... Exacto, 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 exacto. Ent Entras ah. como en un colapso No, pero en serio eh, Estás mal, pero te has, hecho, te has hecho Has dicho que no es COVID Sí, sí, de hecho, mía, estoy aquí Oh 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 oh, 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 oh oh, negativo Pero, pero joder, tío, qué malito Malito, o sea, de verdad, Qué mal eh, y porque también estuve, es que se me han juntado varias cosas, Javier Ayer a ver, estuve cuenta, de karting eh. Hacía que no me iba de karting dos años O sea, no me iba de karting desde diciembre de 2019 Ojo, eh, diciembre de 2019 ¿Cómo, cómo, sí, sí, ¿cómo sí, puedes sí, aguantar no? tanto tiempo sin ir al karting? Pero pandemia sí, sí, en pandemia no había ido Y fui Dos tandas de 10 minutos, ya ves tú o sea, No, no, es que el karting, el karting revienta muchísimo, eh Revienta muchísimo. Muchísima broma. Tengo un dolor muscular como si hubiera estado levantando camiones media mañana. O sea, te lo juro, ¿eh? Terrible. Terrible, terrible, terrible. Levantando camiones, sí, sí. No, no, pero es verdad, ¿eh? O sea, además, ¿las has hecho, o sea, ¿las has hecho de forma consecutiva? O sea, te las han no, enganchado... Hubo, hubo un descansito de 10 minutos entre una y otra. Mañana? Ah, hostia, no, pues... A mí me ponen de vez en cuando... O sea, yo, es que en Jerez, o sea, cuando vas, hmm. está la opción de enganchar las dos, pero, pero sin parar. Te dicen, ¿quieres los 20 minutos de golpe? Y yo digo, hombre, si puedes pararme. Entonces, ¿Qué hacen? Nos dejan en parrilla como dos minutos. Sí. Pero no nos bajan del carro ni nada, ¿eh? te quedas en el semáforo claro, pues. dos minutos parado. Entonces, bueno, está bien. Te pones a mirar hacia atrás, ¿no? Como ve y Alonso. Claro, exacto, exacto. Es un poco de. Un ah, poquito no. de, de, de. Exacto, de postureo, sí, sí. Un poquito de tal. Hostia, no, pero qué divertido es, ¿eh? La mierda esta. Es súper divertido. divertido. Tío. Es súper Lástima divertido. Lástima que sea caro, caro, como su puta madre. Ya, es que, tío, al final el mantenimiento es caro. Pero... No, 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 que sí, o sea, estos fueron 35 pavos dos tandas Que encima no es ni de lo más caro que hay ¿sabes? No, 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 o sea, yo de hecho no sé si donde tú vas hay alguna oferta, pero... Yo aquí... voy a muchos, voy a mucho la verdad, o sea, no tengo Ah, bueno, que... vale, ah, claro, tú tienes esa opción, yo es que... Bueno, Muy yo bueno. Tengo, tengo cerca al, 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 un, dos o tres, pero es verdad que teniendo uno o cinco minutos me cuesta... Ya, coger bien, no. tres, media hora o 40 minutos de coche para ir a, a X sitio, a... ¿sabes? Hmm. Pero bueno, la, la clave sí. es tirar de las ofertas porque yo, yo que sé en el de desgered, por ejemplo, los viernes es como un dos por uno. ¿vale? Entonces, yo, yo no voy fuera de viernes. <laughs> porque si no. Sí sí. sí, sí, totalmente. Pues nada. Bueno. Eh, dicen por aquí, dos minutos, recordar la norma de Táfico, que Javi las tiene frescas. <laughs> Está, es estaba, el chiste estaba hacía es falta que hacerlo. Que de hecho, me ha mencionado él antes de empezar. Estaba repasando un poco lo que se podía, lo que podemos comentar, y me ha dicho, no sé ni de qué estaba hablando. He dicho, si no sé qué de la indie, podemos hacer el chiste de la indie contigo. O sea, digo, ya es que las no. metemos hasta en el guión, los, los chistes, vamos, vamos, Sí, pero como tuvieras que hacer el guión tú, Javier, no estaba apañado. No, ya, no, era no, no. hay guión, ¿no? Esa es la realidad. Nos quedamos aquí una y media hablando de, del más efete ese que te gusta a ti y esa Hostia, mierda es verdad, tío. ¿Me lo, lo, lo recomiendas? Sí. sí, ¿sabes cuál es la mejor receta para la fiebre y tan malito? Hacer un bolidos. Ha un bolidos un es espectacular, el vale, bolido te entra, está entra está increíble. Madre, Pero bien. aparte, un paracetamol, que eso siempre viene bien, la ciencia siempre ayuda. Y empezar el red de Redemption otra vez de cero. ¿Otra vez bólido? de cero? Sí, sí. De el 1, me lo he pillado para Xbox One, porque tiene la retrocompatibilidad de la Xbox 360. y se ve como un remaster, se ve increíble. O sea, es. Es otro juego. O sea, en la Play 3 lo juegas y no es eso. Y lo estoy gozando con mi pana John Maston. Buah, es un remaster, que no, que no un remake. ¿eh? Sí, o sea, no es un remaster oficialmente. Pero como la Equipo One X tiene una autorretrocompatibilidad que lo mejora un poco por software, movidas muy tochas, sí. se ve como un puto juego nuevo. Es increíble. Es increíble. Yo nunca Está lo he jugado, complicado. debo decirte. ¿eh? Hostia. Pero, no, vamos, no sé si te diría antes o después que el más efecto En, serio? Más ¿en serio? serio. ¿En serio? Hasta ahí, hasta, ahí. hasta ahí llega tu, tu obsesión con el putísimo más efectivo. Nah, el Red RTD es mejor. Para mí el Red RTD es mejor. Sí, Pero ¿no? Está ahí cerca está, cerca, está cerca. Javier. Oye, por cierto. ¿Ha habido alguna noticia de bolidos este fin de semana? ¡Uy! ¡Oh! persona más ignorante en este momento, Lázaro983. ¡Ay, lo de Tenemos. Lázaro, si no estamos empezando ya. Claro, claro. Queremos, claro, claro. Claro, claro, claro. Eh, ahí estamos. Queremos daros un poco Picardía, de... Picardía, amigos. Eh, Pero hay temas. Te pregunto, te pregunto una cosa. Bien. ¿Vale? Ah, no, pero en serio, ¿has saltado algún chispazo? Ah, no sé eh, Chat, ¿habéis visto algún chispazo en mi cámara? Importante, es que ¿vale? Porque tenemos, tenemos, un tenemos un plan B Tenemos un plan B Tenemos un plan B, efectivamente Hay un plan B hoy por si pega chispazos verdes en la cámara Yo creo que no, estoy mirando lo de a... Es como te digo, no sé si en el... No, que lo digas, que lo digan en el chat si No, claro, tú lo tal... también estás atento, tío, porque... Javier, no puedo estar a todo Puedes, hacer... a... Puedes estar a todo, exactamente Tengo que hacer el guión eso, eso es lo que espero de ti, que estés a todo, sí Exacto. Es terrible, es terrible, es terrible bueno, venga, eh, cuéntame. A ver, no, ahora quise. Cuéntame ahí. el guión. Tornadas <laughs> de pretemporada. No hay nada realmente importante. Ya, nada. Vamos de ver, frente si... ya, ¿no? Para que, para que engañar a la si, gente. Si venís a ver cosas importantes, esperaos a marzo, ¿vale? <laughs> a día de hoy. Ojo, eh, cuidado, ¿es las presentaciones son un poco antes, ¿eh? Pues es que las presentaciones, Javier, me huelen tan piedra. Ya, este pues, año van espera, a ser tío, tan malas. Me, mejor que nada, ¿no, digo? Pe te juro que este año. Es de las pocas veces que yo he pensado, no quiero ni ver las presentaciones. Me explico. Este el año, te van a colar la livery que la vas a ver decir, guau oh, qué guapa la livery y tal! Pero el modelo del coche ah, es bueno. que no se va a aparecer ni en las ruedas a lo que va a llegar a Ya. Yeah. Pero ni en las ruedas se va a aparecer, ¿eh? O sea, va Peor aún, no se va a parecer O sea, la de Barcelona, es que tú estás viendo ya lo, lo que va a pasar en Barcelona lo, lo estás viendo ya venir, ¿no? ¿Has visto lo de. Mira, esta es una movida que no han puesto en la escaleta, pero. Pero. Pero la movida sí, no esta de que Bahrein de que Bahrain, que cara tengo, ¿eh? Como diciendo, tío, las caletas hasta a tope que, que, cara, se, se me la. ha pasado lo meter brava, esto, la la. Me había quedado sin hueco en el Word Eh... Bahrain ha pedido A los equipos No mostrar su livery Antes De, de los test en Bahrein. Para sí, sí, lo he visto. sorpresa allí Eso fue hace una semana, ¿no? A Brox son unos delincuentes. Son unos hijos de puta, tío. O sea, Bahrein, váyanse al carajo. es de mierda. <laughs> o sea, es que te, te, es te lo dije. Literalmente, lo peor. Te dije en el último momento. ¿No te estás entrando como ganas de, de, de vomitar en ¿eh? la bandera de Bahrein? Pero, o, sea, o sea. La movida era que antes querían lo de los derechos. Que ya tenían los derechos en exclusiva, de retransmisión, de test, ya, que ya está mal. Pero decirle a los equipos, y lo peor es que los equipos le van a hacer caso. Por ejemplo, McLaren. McLaren, que en un 50%, no sé qué porcentaje, está comprado por el puto banco de Bahrein. McLaren va a ir a Barcelona con un coche color negro. Ya, tío. Ya. Entero. O blanco, o con la libre de año pasado, es si ya hace ya, una nueva, es, tal. es como el, el colmo, tío. Ya están comprando exclusividades de. Es. Literalmente lo peor que le ha pasado automovilismo. Eh. Lógico. Pero aparte, claro, ya no solamente es esto. También hablan de que los coches nuevos tampoco se muestren. O sea Bahrein quiere que haya solo una semana de pretemporada. Que solo haya una. ¿Vale? Yeah. Y que vayan a Barcelona con coches del año pasado y motores nuevos. O sea, son unos es muy, de muy lamentable. No está de cojones. Que espero que no pase. Pero equipo, ya os digo, o sea... Yo, yo no es lo dejé claro, McLaren, Yo creo que va a pasar. Es un, es un 50% propia del banco de Bahrein. Es que eso lo van a hacer. solo van a hacer. Y más equipos lo van a hacer. Es que lo voy a venir. No, no, voy yo, a venir. Van a ir con del año pasado, ¿eh? ¿O, o no? ¿Decían? Eh, Alpín. Yo creo que, que no, tío. Alpín es el primero que, que lo va a hacer, ¿no? Dijeron que iban. Oh, eso, es un rumor. eso es un rumor. ¿Es yo vez no. me lo creo más. Chipazo. Eh, a chipazo. A chipazo. Eh, estamos atentos. Vamos a probar el plan sí. B. Ponemos plan B, un momento. Venga, venga, vamos a probarlo. Vale, un momento, espérate. Vale, avísame. Cuando tengas lo otro. No, vale, sí, bueno. Lo que haces es cortar, es quitarla del Discord y te pongo la otra, ¿vale? ¿Te parece? Sí. Venga, mira, pues espérate. Vale, pero la, la tienes debajo, ¿no? Sí, sí, la tengo preparada. Mira, quito esto, ¿vale? Ahora ponte en la otra, venga. Vale, espera. Que tenemos, o sea, afuera, coña, tenemos un puto plan B. Tenemos ¿no? un plan, plan B. B, sí, sí, no. Esto es lo único que está planeado de todo el bolido, ¿eh? Os lo digo en serio. Vale. ¿Salgo? No, espérate, espérate, le, le estoy reproduciendo. Vale, sí, estás ahí. Un momento, ahora, ahora lo pongo en Discord. Un segundo. Deja que cargue un momento y. ¿Se vale. ve? Un momento, espérate. ¡Esta! ¡Opa! ¡Esto! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Pero bueno! Vale, mira. ¡Vamos! Plan B funcionando. Como Ole, aquí haya vale. chispazo me cago en mi vida, eh. Estábamos cagándonos en barem. Aquí, eh... no, aquí no habrá achispazo, ¿no? Ahora dice la gente, se le ve mucho mejor, esto es increíble. Se ve es mejor. Eso te lo he dicho antes, ya te lo he dicho, ¿eh? O sea. Sí, o sea, se ve el mejor. De esto es que Javi ahora es no claramente. puede hacer nada, nada más que tener mi ventana abierta. Claro, Eso porque es yo estoy representando su ventana, o sea, la pantalla del navegador y si hago cualquier cosa se queda pillado. Porque es como que tienes mm. que estar viendo la pantalla para que se para que no se quede pillado. Mm. Bueno, esto es vamos mucho, tirando claro, con esto, no, esto. Entonces habrá dos tests, unos de Barcelona como privados y unos de Banane. Es que es un poco lo que están. lo que va a pasar. Que los test de Barcelona van a ser privados, una cosa... Muy de los años 90 Va a ser como una cosa de no, de no creértelo Y luego los de Bahrein O sea, que a ver, ahora en serio A mí me gustaría Hostia, el concepto qué que saturada ha pegado ahí el micro, tío ¿Sí o qué? No, pero no, o sea, te has acercado No sé, no sé Pero me ha pegado un petardo en el oído Tengo un problema Y es que en general no sé modular mi voz Y a veces subo mucho no, 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 ejemplo, no te, te, Coño, yo hablo ah. contigo todos los podcasts Y es que eso ha es sido una cosa muy rara no, no sé qué coño es eso Bueno, el caso La movida es Si Bahrein fuera antes que Barcelona A mí me parecería guapísimo que Hicieran esto, o sea, que se, se van la Libre y se hicieron un evento todo guapo, rollo. ¿Te acuerdas de la De la entrada de los pilotos en Austin 2018? Creo que fue o 2017, que era espectacular. Que lo hicieron como si fueran luchadores del Pressing Catch. Pero, ¿dónde dices? ¿En, ¿En qué circuito? En Austin 2018 o 2017, que fueron entrando y iban diciendo: ah, Sí, nombre, sí ¡Ah, claro, claro, Pero eso no era presentación, eso era o sea, presentación de sí, vale, del propio sí. Gran Premio y tal. Algo así con la Libre y de lo que estaría guapísimo. Pero sabiendo que hay una semana antes, unos test en Barcelona, joder, no. O claro. sea, no, Porque voy a llegar enfadado. Que, por eso digo, si Bahrein fuera antes y realmente la Fórmula 1 quisiera hacer un evento guapo, de este nivel, de presentar todas las libres y tal, en Bahrein, estaría guapísimo. Guapísimo. Pero es que no van a hacer eso. No, no, no. Lo van a Ajá. hacer una semana después. Y además es que yo creo que los equipos quieren presentar a la libre de forma independiente. Es que es muy complicado. Es claro, muy complicado. que van a hacer su evento, sus cositas, ¿no? De... No, porque cada equipo sabe que recibe más impactos y más protagonismo Teniendo su día para ello Claro, claro Que juntos, porque el día de la presentación tal Pues la librería de Haas no se va a acordar a nadie Si lo hacen todos juntos Pero si Haas coge, <laughs> Haas. lo presenta la semana que viene Saca su coche y ese día solo prestaré a ellos Pues ya tienen todo el día sus titulares De mira Haas, va a ser el coche tan feo que no te lo puedes creer este año otra vez ¿Sabes? <risa> ya <laughs> ya ves, los pero, rusos otra vez, ¿no? No, pero yo no lo entiendo la verdad O sea, Barcelona Es que al final van a ir, mira, como vayan Con coches del año pasado y con libres que no son es que, pa, que no lo hagan, sinceramente. Sinceramente. Tú dices que crees es que, que, no, no... Que, que no se van a atrever a, a llevar el coche, no, van a llevar yo, el yo, coche. Esper yo espero que no. Van a llevar el coche que yes. pero... Es que no, no, puede ser. O sea, lo que van a querer es que no se vean muchas imágenes, en general, pero no lo van a poder evitar. O sea, en 2022 no puede frenar que se vean imágenes de los coches en, ¿El 2022? en China. O sea, para interferir, ¿no? No, no, en Barcelona. Claro, claro no, que, ah, que, vale, no hay vale, que de manera vale, no, pues, sí, sí, ya, de, ya, ya. porque se habla de que no está abierto al público. Creo que ya es oficial que no va a estar abierto al público los test, tal, pero Vía, sí. Pero de alguna manera van a salir imágenes, coño. O sea, es que yo no quiero estar pendiente de cuatro textos de saber quién ha hecho mejor tiempo sin tener el contexto. Porque te, te recuerdas, te acuerdas que el año pasado el mejor tiempo creo que fue En el hotel de Barcelona sí. con el Alfa Romeo no, no me acuerdo de. de Juraría que, que fue Cúbica, claro. Que, que sí, es. que, que los te pasan cosas muy raras, coño. Que claro. el Alfa Tauri parecía un cohete, ¿sabes? Sí, bueno, y no fue tan mentira. No. Pero a, a saber el, el, la puta estrategia de, de vueltas que llevaría Cúbica en el Alfa Romeo, o sea, Claro, y, pasando, y, eso, y <laughs> la gasolina que llevan tal. No, hay días que Alfa Tauri acabó por delante de, de Red Bull, ¿eh? O sea, que tú decías, esto no puede ser posible ¿sabes? de ninguna manera. Bueno. Ya, ya. Así que no. Yo, no tengo ni idea. Me da mucha pena, tío, porque le van a quitar mucha. Esa magia de. Yo qué sé, yo. El, 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 el año pasado fue increíble para mí. O sea, yo. Verlo en. en, en encima, por primera vez de forma íntegra en televisión, los coches nuevos, tal. Le van a quitar mucho. Esa. esa... Además, es que este año es la pretemporada más especial en mucho tiempo. Claro. claro el año tío, pasado. Claro. O sea, es especial. A mí me gustan todas, ¿no? Porque llegas con las ganas de que vuelvan ya los formulitas y tal. Pero es que este año, sabiendo que los coches van a ser nuevos. Lo pasa es que. Me voy a enfadar tanto. Creo que la primera presentación es Aston Martin. Me parece por fecha, rollo el día. No, no todavía, tío, la fecha de... No me acuerdo, pero que lo digan por el chat. Creo que la primera presentación era Aston Martin, rollo 12 de febrero o algo así. Me voy a enfadar tanto cuando vea el mismo puto coche que presentó la Fórmula 1 de ejemplo. El, la demo esa de coche. ¿Pintada de verde? Porque es que van a poner eso. Y es que ni de coña van a revelar el coche. <risa> <risa> Un... Un mes y medio antes que, que lo estés Es que no, es que no lo va a ser ya, Ni de puta coña, vaya a El día pena. 10 es Aston Martin, creo que es el primero ¿no? El día Febrero, 10 Febrero, ¿no? Sí, vamos, 10 Aston Martin, Mercedes. 11 McLaren, 17 Ferrari, y 18 Mercedes Es que va a ser tan... Me voy a enfadar, te lo juro, eh Te, lo... <laughs> te veo alterado, voy a o sea, te veo... el bolido de esa semana Te va a costar hacerlo, eh Entre que estoy medio malo y estoy enfadado con todo esto Javier, vamos, o... y hoy esto pasó un desastre Hoy, hoy se acaba mi, mi relación con, con los equipos de Fórmula o sea, 1 y la posibilidad decir, de, que, de que. con nos como el bólido Y digo, pero bueno, pero bueno. ¿Cómo se hace? <laughs> hoy no acabebe? nos el Hoy no conseguimos sponsor, ¿eh? Te lo no, digo. No, ¿te imaginas que llega justo hoy el sponsor? Sería tremendamente gracioso, ¿eh? Está el tío que nos iba a sponsorizar y seguramente no, es, que es que Alfonso está como de muy mala onda. No, no paso Pensaba no, que, es que este bólido será de buen rollo, tal, que este programa no. Este podcast parecía, claro, parecía. Family friendly, friendly, y exacto, claro. exacto Y está aquí el puto salti De los cojones de Alfonso Diciendo Está, está hoy totalmente De, de hater ¿eh? O sea está, está muy negativo hoy Sí, sí, sí De hecho mira Tenía aquí un correo antes Del banco de Bahrein Que no se iba a patrocinar Ya nada Claro Es lo que tiene que Cagarse en toda su familia Pues claro Pero no es nada personal No, no Faltaría más No es nada personal <laughs> esto, obviamente, obviamente Es puramente profesional o sea, ya está. Es eh, literalmente. Mmm, meteos vuestro dinero por el culo. <laughs> y dejadme disfrutar de los putos coches según estén hechos. Exacto. O sea, es más, no debería no ser variables. ilegal. Debería ser ilegal que según esté el coche terminado en cada fábrica. No salieran 350 fotos de todos los ángulos posibles de todos. O sea, debería ser ilegal. O sea, la FIA debería perseguir eso. Rollo, que se enteren, ¿sabes? Que tengan un chip en los coches. Y que diga Michael y ¿cómo? ¿Que el Aston Martin ya está hecho? Vamos, Laurens 300 fotos. <laughs> Quiero más fotos que de ti. Que vida, se ahí. filtre, ¿no? Sí, sí. Literalmente. Sí, sí. Todo, todo, todo. Pero desde abajo y todo, ¿eh? O sea, todo. Desde, desde abajo también. Voy una, una camarita. Sí, sí. Y ya que están, todo, todo. que la mandan al, al Bólidos y la, la ponemos aquí, ¿no? Aquí estamos. Sí. En exclusiva. En exclusiva. <risa> <risa> en exclusiva. Sí. Nah, en Escuchando el tío. mejor podcast. Que... ¿Qué, opinas? ¿Qué opinas de que nuestro podcast no estuviese nominado al mejor podcast del año en los propios Aslan? No, oh, no Javier. Oh, no paran Lamentable. de robar. ¿no? La Oye, pero recién. Veí más comentarios. O sea. Dentro de que evidentemente No <laughs> pero, pero, pero Obviamente no de, O sea, vi más tweets y más menciones referentes a ello Seguramente desde la ironía Y desde el humor, ¿no? Pero no, claro, vi más claro. de las que me esperaba Rollo de gente en Twitter de diciendo gente, sí, de gente con el... el bolidos no ha salido tal. ¿Cómo puede ser? Yo, Es verdad, en Twitter algunos sí lo puse ¿eh? verdad. verdad. <laughs> me hizo bastante gracia La verdad, o sea, estuvo bastante estuvo gracioso, eh, sí. Me resultó muy Muy curioso, pero bueno, no sé, el año que viene estamos ahí, Javier a sí, Jorge el la Salvaje, la salvaje la lo que reventamos. Que viene... Exacto, exacto, Jorge el Salvaje. Jorge el Salvaje lo reventamos. ¿eh? Estamos ahí enchaquetados y ¿no? venga, a tomar por... Culo. Tenemos que subir ahí el año que viene tú y decir, y decir tú lo de despídete bien. O sea, es que dos esa. besos, ¿no? Y claro, ya ves, tío. Claro, ya está. Ese es el... Tú tienes que cosas, tiene cosa, eh. no, no me dejes que a mí solo ahí, no, te, ¿Te vas a hacer tú el guión de cuando no den el premio? ¡Hostia! Oh, ¡Hostia! Oh, Imagina, bueno, ese sí me lo ocurro, ese sí me lo ocurro. ¡Hostia, te ocurre. Ah, el resto no, cabrón El resto no, el resto no El resto va tu, a tu... O sea... Hacemos como los niños chicos en las presentaciones del colegio Y leemos una frase cada uno ¿Verdad? Nos hacemos un guión Está de puta madre leemos, eso, ¿no? Estamos muy felices de ganar este <laughs> premio La verdad que para nosotros... ¿sabes? Nos vamos pasando... Hemos, estamos... a, hemos venido a hacer la presentación de la célula no sé qué Nosotros allí con el meme, ¿no? Como el de Gasly y su noda, tío. La célula eucariota Exacto, exacto La célula eucariota <laughs> que qué bueno. Efectivamente. Y que no te extrañe que más de un equipo tenga una libre de camuflaje en los tres Si es que eso es lo que hablábamos. De que a Barcelona tiene pinta de que van a ir con liveries de camuflaje o mierdas así. Es que, y no quiero, tío. No quiero, no quiero. Que también te digo, lo comentamos otro día, me parece. Pero las liveries van a ser lo menos sorprendente de la puta historia, eh. O sea, bajad vuestro hype al mínimo. Porque van a ser la de Alpine la misma. La de Red Bull la misma. Mercedes con suerte vuelve al plata. Eh... Ojalá, por Dios, ojalá. Sí, que sí, le pinta que sí. Aston Martin, verde. O sea, es que no va a haber. Bueno, igual Haas te sorprende. Yo que se lo pinta de. Hombre, pero Haas, ¿qué va a hacer? ¿Por... Sí. ¿Poner el coche ruso? ¿Otra vez? Coche, hijo, ¿Te imaginas que hace un coche decente? Por lo que sea, se equivocan. Oh, eh... Han hecho lo de Ah, por cierto. Lo de BWT, que lleva la gente andando por culo una semana y media y tal. Con lo del ¿No PV. ¿Es oficial ya que ha abandonado a Ston Martin o no? Porque yo creo que todavía no. Hostia, pues o sea, no, no, sé, sale, no lo he mirado, ¿eh? No sale en la lista de sponsors, pero oficialmente yo creo que no se han separado. Yo todavía. no lo he mirado no, en no. realidad. Mm, ni idea. Mm. Se, le van a Te poner pasado al casco de Alonso, tío. ¿Estás preparado para ver eso yo no, ¿eh? No, pero eso no va a pasar. No, no, no va a pasar. Porque tú lo digas, ¿no? <laughs> no, que no va a pasar. En serio. O sea, Ojalá dudo pegar... mucho que Alonso no tenga por contrato algún tipo de poder sobre su casco. Lo digo, pero lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, creo que. De hecho, me sorprende que Bethel no lo tuviera. También te digo. Pero creo que Vettel no cuida tanto, no le importa tanto su imagen personal como a Fernando. Y a Fernando tú no le que pintas el casco de rosa yo y no que... le dejas por Ojalá, jamás. ojalá este es lo cierto. Eh. No le dejas, ¿eh? Ojalá. O sea, no te... o sea, no descarto que tenga una línea rosa el casco, por supuesto, ¿vale? Ojalá. En el caso de que vuelva a algún detalle de rosa puede tener. <laughs> eso ya, Pero, eso ya. Tonía, O sea, no le dejan. No, no. Él, no. él no se deja cambiarle el casco por completo a rosa. Ojalá tenga el... razón, tío. Ojalá tenga razón. También te digo, yo soy fan de los cascos rosas, ¿eh? O sea que. ¿Sí? Sí, me gustan, me gustan. El ah, de Baton mí... de 2014, mi favorito, la vida. Es verdad, es verdad, es cierto. Este coño, es el el de Baton de si 2014. Se tu color de, de canales principales en claro, el claro, mundo. <laughs> claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, veremos. Eh, Alonso saldrá a los tres con un casco rosa. Fijo, si sí, Alonso va a salir con un casco rosa, literalmente el que solo va a poner BWT, ¿sabes? O sea, ahora va a ser. a llegar y va a tener un casco no, que literalmente. Lo que sí que son... es verdad es que en los, a veces los tres usan cascos que no son el definitivo, ¿eh? Porque Fernando usó uno en. Creo que fue con McLaren. Era como blanco y negro, ¿no? una cosa muy rara. Y que al final no lo usó en, en, en la temporada. Ya, ya, ya. No sé, son movidas que hacen para, para tal. Este año va a, ir, va a ir con un casco que ponga el plan arriba. Lo veo Dios, venir. ¿eh? Sería increíble, ¿eh? Sería increíble. No tendrá ni visera, todo. Vivo de verde. Sí, sí, sí. O sea, va a ser hasta, hasta la visera, va a ser rosa. O sea, no va a haber una mierda, pero por el patrocinio, ¿sabes? Alonso <laughs> <laughs> es uno de camuflaje negro y blanco. Con... Sí, pero yo ¿Ese? creo que era porque quería, quería dar hype del nuevo casco y tal. Y ya está una estrategia de, de. De eso. En resumen, que los test de Barcelona no va a tener gracia ninguna. A ver, realmente. Si en Barcelona se presentan con los coches de verdad. Con los coches nuevos. Y no con demos técnicas y tal. Sí que van a ser interesantes, lo veamos o no. O sea, si realmente en Barcelona eh, son los coches. Es lo primero sin, que van a probar. Experimentos raros, sin, <laughs> sin tal. Van a ser interesantes y pueden ser eh, para sacar mmm, preconclusiones, ¿no? Pero... Eh, me temo que... Es que va a haber... Es que va a ser... Va a ser. Tú ponte, fado, Javier, ponte, 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 ponte lo peor ponte. y ya está. Ya. Sí. Lo que quiera que venga que es, sea bueno, pues ya está. Espérate que no se cancelen. Y eso eh, casco casco 2010, dicen. El de 2010 estaba chulo, a mí me gustaba. Eh. Sí. A ver, a mí es que más, los que más me gustaban, y creo que no solo por nostalgia, es el de 2005. Sí, el de 2005 está, está muy guapo. Y creo que no solo por nostalgia, eh. quiero pensar que no solo por nostalgia, pero es que No, 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 es clásico. bonito, joder, es muy bonito. Muy bonito. Para el resto pero... del año su casco tradicional. Sí, a ver, es lo que he dicho antes. Puede usar un. un, un o sea, uno provisional durante los test y después. En, en, yo creo que va a mantener los colores clásicos, el suyos, eh, O sea, no creo que vaya a hacer nada raro este año. No. no, no solo no. hice un año con McLaren, en el 2007. Que fue el único año que Fernando usó un casco totalmente diferente a la temática. El de 2007 fue el genérico de McLaren, básicamente el genérico, ¿no? a mí me gustaba, tío o sea, Sí, es que era muy bonito Es que es bonito, tío O sea, genérico de no, McLaren, no, no. pero es que es muy bonito Sí, es como los cascos genéricos de Red Bull Bueno, que este año ya les han permitido más libertad A, a, a ti no te mitad. gustan, te tengo entendido, ¿no? A mí sí, a mí sí Ah, sí, vale, vale Ah, pero me molesta porque son, eso, muy genéricos <laughs> Ya, pero, pero sí tío, bueno, al final Ya, 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 pero, pero sí, me... sí me gustan es, pero es muy raro que lleven ya los coches definitivos un mes antes de empezar la temporada. Hombre, para los test tienes que llevar los coches definitivos. Tienes que, que tienes que probarlo, claro. Pero si te refieres a las presentaciones de los equipos, coño, la foto del coche lo podían hacer bien. También te digo, si ya pasa este año, si este año con las presentaciones de los equipos ya eran mentira, la mayoría de coches, que luego las piezas no eran las que tal y las cambiaban y tal, imagínate el año que viene con piezas nuevas todo. Ya. Yeah. O sea, vosotros pensad que hasta que Mercedes no saque su coche, Aston Martin no va a saber qué hacer, ¿sabes? Tiene que, tiene que hacerle fotos Ya ves, qué putada, eh? Está, están ahí esperando, están ahí todos parados diciendo, hostia, a ver, ver cuándo sacan algo, ¿no? Venga, bueno, cuando quiera, el pan a Toto Wolf Aston Martin, la, 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 o sea, el año pasado no le salió muy bien al final, ¿eh? La, la historia No, no le salió bien, no le salió bien No No le salió bien Ay, Diosito En 2018, sí, ha tenido muchos cascos, Fernando Alonso, pero bueno eso sobre los test y tal Que a priori lo de Barcelona huele un poco a piedra O sea, va a haber test y tal, pero huele un poco a piedra Y que eh, Eso, que ojalá me equivoque Y que veamos ya desde ese momento eh, Resultados concluyentes Y, y movidas De, de, de estas eh, Hablando de <laughs> Hablando de, a ver con qué me hilas de, fe, de test de pretemporada Desarrollo y tal, esto más o menos yo lo que cuel ¿Cómo? Como hilación como hilación. Ah, vale, vale. Yo. Bueno, tira para adelante. Yo... Tiro para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Ferrari. La escudería. Ferrari. Dice. ¿Sí? Hay, las noticias son de muy poco interés. Lo he avisado, ¿eh? <risa> <risa> Joder, tío. Es que también. Que tú... espera que los equipos de Fórmula 1 puedan desarrollar menos sus monoplazas debido al límite presupuestario en 2022. Esto, hilado con lo que estábamos hablando, claramente significa que tienen que tener los coches preparados, cuanto antes mejor. Porque si realmente el límite presupuestario te va a impedir evolucionar mucho tu coche, más te vale tener algo decente en Bahrein. Sí. Javier. O sea, sí, sí, ¿no? es verdad que mu muchos años, muchos equipos, o se plantean las temporadas a largo plazo, de hecho, 23 carreras con para no plantearte a largo plazo, pero igual tres grave. accidentes te comprometen todo el presupuesto. El límite presupuestario Y te joden por completo para evolucionar el coche ¿Sabes? Entonces Este año Creo que es el año en el que los resultados de Bahrein ¿Te refieres a los Van Bahrein, ¿no? a ser lo, eh, Ya no solo de test, la carrera, la carrera. Quizá, no Porque entre los test y la carrera sí, todavía que, puedes meter algo donde, donde queden en Bahrein va a ser un poquito El orden de... Ya, también depende de, de, Del tipo de trazado al final, ¿no? Pero bueno, habrá que ver también bueno, Evidentemente de Bahrein a Mónaco pues habrá un mundo Tal, pues, sí, claro, obviamente, claro. pero pero que lo que dice este tío es que no esperemos mucha evolución. O sea que, gente, siento lo que le voy a decir, pero como el plan no arranque en Bare. Oh, no puedes decir eso porque la gente está, la gente está esperando a que el plan fargase para decir no, pero es que en realidad el plan sigue por allí y tal. No sé qué. Yo, vaya, vaya, vaya. A ser increíble. Yo creo que en el momento que Alonso empieza a ganar, el plan se acaba, ¿no? Porque ya, ya está. O sea, ya con, con qué vas no, no, a. Claro, no, si Alonso gana, el plan se, se ha culminado con éxito. Y ya está. Y no hay un plan 2. ¿Un plan 2? ¿Quieres un plan 2? No, e eres muy ambicioso <laughs> Te veo No, muy... pero en serio ah, Esto me resulta curioso Porque ya el año pasado El año pasado el límite presupuestario, si no recuerdo mal Era un avance lo de este año Pero no estaba como tan aplicado Pero ya Red Bull lo pasó regular Con el tema de la rotura sí, del el, coche El año de pasado Stab, ya, ¿sí? ya se aplicó más sí. Pero creo que era más amplio, creo recordar que era más amplio que el del año que viene. O sea, era un margen más amplio. Uh -huh. Y ya Red Bull lo pasó regular, recordemos con el coche de Verstappen tal este año puede ser un espectáculo, ¿eh? O sea, este año a nivel de a ver, yo creo que vamos a ver es que esto va a ser. O sea, sobre el papel está guapo entre comillas, aunque tampoco soy partidario de comprometer a los equipos a su desarrollo. Pero creo que este año vamos a ver de levantaditas de mano con esto. Rollo, ay, es que el coche, como me lo rompió este, pues claro... Lloriqueos, Yori, ¿no? Yori, pero lloriqueos justificados. Justificado, justificado, si lo piensas bien, sí, coño. Sí, sí, no es que, que no. Red Bull, que viera comprometido su límite presupuestario por Silveston cuando Hamilton le echa fuera, es que en el fondo tiene sentido. No, es porque que mucha, que... Claro, muchas veces... Mire, o sea, creo que vi una imagen de un... Lo que había costado cada piloto, ¿no? A, a, sí. a, a, cada, a cada equipo el año pasado Es verdad que, claro, Red Bull estaba arriba Pero porque es que, que si Hungría Que si Silverstone, al final Son cosas que son totalmente ajenas a ellos Y, y están teniendo que cargar con ese Sobrecoste pues, no, no por errores de Verstappen, precisamente claro. Es normal, que ahí sí que es verdad que Puede haber lío con eso. Es que es lo, es lo que se lleva hablando un tiempo. De tampoco soy partidario de hacer como como seguros de automóvil, ¿no? Rollo que, bueno, pues que pagara Mercedes ese coche. No, pero al menos tendrás que, <laughs> sí. que hacer una excepción en estos casos de accidentes claro, y tal. como hagas eso, uf, va a empezar pero la gente. Que, ¿no? pero, claro. pero yo estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo contigo, a mí no me lo digas. Yo... O sea, es complicado de cojones, ¿eh? Claro, a, a eso prefiero. A, a, a eso prefiero. A eso lo difícil, primero, es difícil. Pero yo entiendo que si llega un equipo Tal y dice, oye, mira, es que he el coche en tres carreras. Mmm, sin... Bueno, ya claro. va no, ya no, ya no va cuidado. Ahora sería o sea, y... George, George. Sí, exacto. Y tampoco creo que vaya a querer la Fórmula 1. Ah, pues te quedas sin correr. ¿Sabes? O sea. No, 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 no. Obviamente va a tener que levantar la mano. Obviamente. Entonces, pero vamos a ver cuando la levanta, en que contestes, que ya estoy viendo yo las típicas polémicas de eh, Pues en este golpe, este piloto le ha dado golpe a este. Pero y es como que... ha tenido que. tal el límite presupuestario, pues este está perjudicado y el otro no. O sea, esta mierda la vamos a ver. Es que, lo que dice, o sea, es lo que dice, si fuera, si hubiera sido el año pasado, lo hubiésemos visto ya muchas veces. Porque hubo sí. muchas ocasiones en las que se, un equipo tenía razón realmente para quejarse. Entonces, sí. prepárense, sí, sí, prepárense, vienen curvas. Sí, <laughs> o sea... sí, va a ser. Y además, con, con ya a lo de siempre, ¿no? Que este año creo que los motores bajan. No sé si de 4 a 3 o, o se queda en cuatro, pero con 23 carreras. Siguen quitando motores. Sprints. Yo, yo, yo es que flip, tío. Pero es que, es, es que este año van a ser 23 carreras y 6 sprints. Cultividad, sprint, se me había olvidado ya, el sprint. Coño. Claro que en un sprint. El motor se gasta bastante más que en una. que en una. Que una clasificación. Ah, una clasificación lo exprimes una vuelta. No, pero si sí es que además, es que no, no la estás sustituyendo, si es que la clasificación sigue ahí. Bueno, esa es otra. Que, que no no es estás otro. cambiando de cosas. Estás quitando unos. Bueno, no, pero... no recuerdo si iban a cambiar el formato al final de esto. No, que... no recuerdo no, si no, no, se, se, mantiene, sea. se mantiene igual el año pasado, ¿no? O sea. No, cambiaba. Eh. Creo que, ah, que cambiaba. Que ya no era clasificación, no había clasificación. O sea, que bien? la clasificación, perdón. Otra vez no. saturada al puto micro, tío ¿En serio? Joder, perdón No, pero, no, no, se eh, pasa muy poquito, no te preocupes No, pero, pero lo que digo Quiero recordar, eh, corrígeme si me equivoco, es que creo que no es oficial todavía O sea, esto salió como Los rumores de cómo querían hacerlo tendrán que confirmarlo próximamente Pero lo que crean es que la clasificación Del viernes ¿Mm? Fuera la que decidiera la parrilla del domingo Y la sprint race <coughs> No me acuerdo en base a qué se Me gusta por donde va, sigue, por favor, no, sigue miento, 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 miento la, cl la clasificación del viernes decide la salida del sábado y del domingo. El sábado es una sprint race y el domingo es la carrera. Pero no los resultados de la sprint race deciden la salida del domingo. Vale, Cosa que me parece bien. No, no, a mí también. Por eso te he dicho que me gusta Brondivas Pero entonces, ¿la sprint race qué hace? También decían de ampliar puntos y tal. Eh, nada, pues decían de ampliar puntos. O sea, todavía no se sabe, eh. Todo ah, vale, esto, bueno, vale, eh... perfecto. Ampliar puntos ya está. Ah, sí, está bien. Claro, ¿qué es eso? Por lo que dice Machaca, que es verdad, tiene razón, que la cual y el viernes fuera a las dos, eso así en la Sprint arriesgarían. Es verdad. O sea, si ya en la Sprint no tienen nada que perder, pues oye, vas arriesgando. Más, evidentemente. Pero tendrán que repartir más puntos y volvemos al dilema de siempre. Eh, a partir de cuántos puntos deja de ser esto un mini premio, un gran premio. O sea, la gran cita cuál es, tal. ¿Cuántos puntos das para. Complicado. Ya. Yeah. Es complicado. Complicado. A mí. Eh, Yo. Con... De momento, con que no decida la parrilla del domingo, bah, está bien, me gusta. Sí, sí porque al final eh, haces que sea interesante. Pero a lo mejor dar puntos a los seis primeros se podría, yo que sé. Pues a lo mejor sí. ¿A lo, fue, pero sí, es... Bueno, vale. Coño, como antigua, antiguamente, es decir, tú ya yo hemos vivido los puntos a los seis primeros, a los ocho, perdón. No, ¿eran los ocho o los seis? Espérate, eso seis, la seis, me, no, creo que se me de Seis, creo que no, creo que eran ocho, ¿eh? Eran ocho, o sea, perdón, chaval No lo pero... sé, no lo sé. Yo seis joder, creo que no he, he vivido, vivido eh. Yo, vamos. Seis, seis tú y yo a lo mejor no hemos vivido. No, ¿Me yo, hemos creo vivido seis, seis, yo no he vivido. Ocho, ocho a lo mejor sí. Pff, es que me baila ya, eh. Oh, joder, tú. Búscalo seis. tú. Yo, yo. Búscalo, búscalo. A los seis hasta 2002. Vale, pues efectivamente, no yo lo no, he vivido. Ah, bueno, lo he vivido, pero no me acuerdo bien. Claro, ¿Lo no lo he yo, yo no lo he vivido. O sea, lo he vivido, pero no estaba seis vivo, mil. pero no veía la Fórmula 1 en 2002. Sí, sí, sí. sí, A punto estaría de empezar a verla, pero. Seis fue hasta 2002. Sí, 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 vale, vale. Pues ocho, ocho, ocho. 8, 8, 8, sí, 8, 8, sí. Yo me acuerdo de esos 8, sí. Si yo lo vivido tal, eh, con conciencia, digamos 8. 8, 8. Eh, pero bueno, que estaría, que estaría bien hacer eso, ¿no? Pues Volver a los 6, a lo mejor ya 8 quizás sea mucho, pero 6, coño, yo que sé, en la zona media. No, pero es un stream. Yo, yo lo veo bien, ¿eh? Hmm. A mí eso sí me parece bien. Pero, a, a, y creo así que todavía. También incentiva más, ¿no? Que, que la gente de media tabla tenga un motivo claro, más por el que luchar. Claro, para, para rascar un puntico y tal, claro. o sea, estaría, estaría bien. Porque es que ahora mismo, que sé, realmente, poder, los que primero. Puntuar del 1 al 6 y ya está. O sea, rollo el sexto un punto, el primero seis puntos. Exacto, ya está. exacto. A alguna manera, sí, o. Estaría. Estaría bastante bien. A mí me hablaría el viernes que decía para ir el domingo y el sábado para ir a invertir. No. No, no, no. El... La fantasía del Mario Kart para el Mario Kart. Sí, eso, eso lo hemos comentado muchas veces. La, no, Fórmula no, no. 1... Lo siento. la Fórmula 1. La Fórmula 1 es seria. O sea, no. Eso uh -huh. es un. Eso, eso es literalmente eh... Cosas que. Para la Fórmula E. Has visto el. ¿Has visto el teaser de la Fórmula E? Sí, lo he visto. ¡Oh! <laughs> He visto también tu tweet, ¿no? Que decías... Ah, no, no, tú no has puesto nada No sé, he visto un... Sí, he, he puesto que ojalá dejaran al tío que hace los vídeos Ah, sí, sí, no, eres no. tú, eres tú Vale, vale, vale El de regla... Sí, sí, sí Es que espectacular, tía. gente O sea, para el que no lo haya visto eh, Se puede ir a mi Twitter Lo ve que lo tengo de, de los últimos tweets Pero... O oh, al de la Fórmula E Literalmente en el tráiler. Ahí están coches de Fórmula E que bueno, ya que la competición está guay Hay pilotos corriendo a pie Pilotos corriendo a caballo Pilotos saltando por cristaleras <laughs> Es que a la Fórmula E. Y la carrera la gana un señor corriendo a pie. Le o a sea, es poner la puesta de cena, le gusta ¿eh? la Fórmula E. Literalmente, la cantidad de porros que se fuman en el departamento audiovisual de la Fórmula E es espectacular. Una pues vez hicieron o sea, un de Mario o sea, Carlos, ¿viste, no? Sí, 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 que es sí, increíble. Sí. O sea, pero de verdad, o sea, lo digo en serio. Ojalá la Fórmula E. Y esto lo digo totalmente en serio. Estuviera a la mitad del nivel que su departamento de marketing. De verdad, ¿sabéis qué? No sí, 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 sí. he visto un departamento de marketing que haga mejor su trabajo a la hora de vender la competición y una competición que la acompañe tampoco. <laughs> ya a ver, sí. Bueno, a ver, para ser justo, yo no, no diré nada de la Fórmula E porque es que no la sigo, sinceramente. Ah, no. No la sigo. ¡Uh! ¡Oh! Una categoría que no sigo, me habéis pillado, lo siento. Oh, eh, joder, joder, yo pensaba que este día nunca llegaría, ¿eh? Yo decía, buah, oh, tía, veo todo aquí, madre mía. Ya. Todo el día con el que ha visto a Loeva y ganar su mundial de rally este ver, ya se sí, ha con eso. Eso sí, eso sí lo he visto, eso sí lo he visto. Sí, ahí a Loeva. ¿Has visto que ha dado una voltereta fuera coño ha ¿Has visto que es un señor no, de 48 años dando volteretas? Pues un señor de 48 años dando una puta bueno, voltereta hay... de pie. Ya, tío. Pero mortal, un mortal hacia atrás. O sea, no una voltereta pues no, por no, eso bueno, lo eh, una puta da, croqueta. Da a la gente, le, le da como, eh, no sé, motivación. Dice, coño, si con 40 y tal, tú estabas... <laughs> y después el pues un a... rally y tal, el tío hace, toma, ¿Qué una voltereta. Crack. O sea, espectacular. Eso Cosa es que padre. yo no puedo hacer ni con tirolinas. O sea, a mí me cogen con ya. tirolinas. A darme una vuelta y yo me mareo. A mitad del giro, digo, por favor, por favor. Pa pausa. Pausa, no. Pausa. Me supera. Se me va a dar sí, la sí, mano. Sí, sí. Tío. Es, es increíble. Eh, el vídeo de la Fórmula E no se escucha. Ah, ¿Tien? perdón, que son eléctricos. A mí lo de que. Los, o sea, suenan mal. Objetivamente hablando. Sí, yo lo escucho. Es tan dramático, ¿eh? O sea, creo que el menor de los problemas de la Fórmula E es el sonido. Ya, bueno, yo es que te insisto, ¿no? Como no lo veo. No he visto bien. nunca ni una carrera, ahora en serio. ¿No de Fórmula E, no. De Fórmula mira que de Indy sí, ¿eh? O sea, he visto. Y no, solo, y no solo Indiana, pero cuando se decidió el mundial el, este año. El la la última, ¿no? Claro, de hecho, sí, así que la vi. Pero de, no. de esto, no. O sea, Fórmula E no he visto nunca, tío. No. Nunca. Ah, está. O sea, fuera de coña, está bien. O sea, algo que tal. O sea, yo, la Fórmula E siempre la veo en caso de que no Contrarresta alguno de mis planes. Generalmente siempre tengo planes antes que la fórmula E, ¿vale? Pero... pero si difícil, por lo que ¿no? sea, tiene que estar muy aburrido. Sí, si por lo que sea, estoy libre. No le hago asco, son una buena fórmula E. Lo que pasa es que es una competición que, precisamente a lo que íbamos, parece muy poco seria. Es muy poco seria. El reglamento es muy volátil, es complicado de comprender a veces... El o sea, es, muy volátil, es complicado de comprender. ¿Te ¿Estás hablando de la fórmula E o de la fórmula 1? <laughs> Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado. La fórmula es que... Claro, la movida de la Fórmula es que no quieren que evolucionen los equipos para tener la mayor igualdad posible todo el rato. Tal medio invertido. O sea, falsean mucho todo para que sea igual. Para que esté lo más igualado sí, posible. Eh... Porque luego llegan. A ver, al final la ¿Sí? gente seguramente está contenta con eso, entonces, ¿no? Porque... No, que va, no lo no, ve no. ni su puta madre de la Fórmula O sea, yo no creo que esté contento. A ver, al eh, lo ve nadie o yo, ¿no? Pero bueno, eh, sí, claro, verdad, No lo ve ni su puta madre, madre igual, no lo veo yo, ¿no? Es como. No, no, Javi, que, que este año se ha metido en la estadia, en serio. ¿eh? O sea, vale, no, vale, no, 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 me... que no lo sé, que no lo sé. No sé. ¿Dazón el año pasado? No. Dazón no lo echaba? ¿Dazon lo que qué? Lo echaba Eurosport o algo así. Pero claro. bueno, que yo qué sé... Este año decían que iba a cambiar el reglamento. Este un día tengo que hablar con Javi. Que Javi... Que no soy Javi yo... Javi estúpido. Pero... no soy yo. No, eh, no, no, no. Lo peor es que ni siquiera hablo de otro Javi. Y voy a decir a Adri. <laughs> o sea, ah o sea, que tipo ni se llama maravilloso, maravilloso. La puta costumbre que tengo de decir esto ya lo voy a. O sea, aquí es que vas javo, a hablar de, de de la de, de la introducción, ¿no? no se llama Javier que la o oh, no Ah, Transyos, sí, pero no creo que Transy maneje mucho de Fórmula E. Bueno, igual sí. O cuando ya se puede hablar de de Fórmula. E. No, 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 bueno, da igual no. Pero No me refería a que bueno, no. igual. <laughs> Nada, da igual a tira, tira, tira para ti. Hostia, para tira, le tengo que le tengo que pedir a Transy que nos haga una intro como la de la Fórmula E. Ya vamos va, tú y yo con cascos corriendo. Va casi un mes desde que dijimos, no, este año sí, la introducción, no sé qué. O sea. Bueno, Javier, tenemos nuevo overlay. De hecho, no la he visto, a ver. ¿Qué no la has visto? O sea, no la he visto ahora en directo. Sí, ahí está, espectacular. Hola, me acabo de, sal acabo de salir rascándome el ojo y parezco un señor mayor. Sí. Eh. O sea, que... No puede ser está. También parezco un señor mayor si rascas el ojo, es una cosa. Dazón. Eso no tiene arreglo, ¿no? Eh, me temo. Acá, eso no tiene arreglo. Dazón lo da porque tiene. Vale, perdón, pues no. Es que yo, como tenía Movistar, no tenía Dazón. No tenía yo tengo Movistar. Que también. de hecho. Tengo que contratar Dazón, Razón, este mes ya. Ahora mismo, ahora mismo no tengo posibilidad de ver Fórmula 1. Ojo. Oh. Ojo, ¿eh? Sí, porque mi padre... ¿Puedes ver el documental estar? del señor Abad? Hostia, oh. pues no lo he visto. ¿Tú lo has visto? Sí. A la mitad. ¿Qué tal? ¿Está guay? A la mitad, insisto. Es que me... Bueno, fui a... Está guay esa mitad. Sí, está guay, está guay. Oh, me imagino que era he hecho pero no... Es he un he documental ver todavía, del ¿no? nano, a ver, lo siento. Me, me tiene que gustar, <laughs> sí o sí. No, te, te, o sea, tengo que verlo, ¿eh? Que ahora mismo, pero ahora mismo no tengo una manera de ver Es raro, tío, escucharlo rápido. en la tele. Se hace raro. ¿Sí o qué? Sí, se hace raro, se hace raro. Que además yo lo vi. Yo lo busqué en la guía. Porque sí. yo. O sea, yo no tengo a fondo tal yo tengo Movistar. Entonces, si tengo el canal, lo que hice fue buscarlo en la guía y verlo en los últimos 7 días. ¿no? Entonces, pero se hace raro, se hace raro escucharlo ahí. Qué lejos va a llegar el tío, con como mareo. La verdad. Tío. Eh. mareo mucho. Juan Alfonso yendo a caballo, va a amarrar un día. El hash, eh, estarás tú con él ahí. Eh. No, que va a acabar. No. Que eh, eh, así, eh. Así no vamos eh, a ningún lado, eh, te digo. Con ese pensamiento de perdedor no vamos a ningún lado, ¿eh? Pero porque Es que yo en tazón no pinto nada. Yo voy directamente a sí. la Sky, Javier. ¡Uh! ¡Qué bueno! <laughs> esa, es esa es la que quería escuchar. <laughs> esa es la mentalidad que quería escuchar. Exactamente. Mentalidad tiburón. ¿no? Leas, el, otro, el otro día, en un directo mío, alguien me dijo como... Oye, pero... Eh, ¿Crees que algún día tendrás la oportunidad de saltar a la o tal? Y yo le dije, o sea, no quiero parecer un sobrado, ¿vale? Porque realmente soy una persona con un cierto ego, pero de sobrado tengo muy poco. <laughs> Realmente no considero tanto que la tele sea un salto como tal, a diferencia de internet. O sea, no, no creo que el salto buenísimo. para mí hmm. o para ti o para cualquiera que hace directos en Twitch o vídeos en YouTube y tal, sea no necesariamente a la, tele, eh. necesaria necesaria entrar a la necesaria. televisión. Creo que para gente como Víctor, que le flipa el periodismo y se quiere dedicar a ello tal, sí que puede ser un salto. Pero a mí que gustándome, por supuesto, comunicar sobre Fórmula 1 y narrar y esas cosas me flipan, para mí es un salto mayor crecer en mis redes sociales. O sea, sin duda, sin ¿realmente? Duda. Claro, o sea, yo realmente preferiría. Eh, tener, un tener un millón sí, de seguidores en, exacto, en YouTube. O, sí, sí. Claro, antes que, antes que la tele para lo que yo hago. Porque yo, por ejemplo, yo no sé tú, Javier, pero a mí. El hecho de ser reportero de Fórmula 1, de estar en un circuito a pie de circuito y tal. No digo que no es una experiencia que me importara probar alguna vez y tal, pero no me llama especialmente la atención. No, no, yo atención, sí tampoco. Yo, o sea, yo no tendría ningún. Totalmente en serio lo digo. Ningún interés en, en estar una, en una cadena de Fórmula 1. O sea, mm. Víctor sí, porque Víctor. Coño, to, todo su contenido ha estado encaminado a eso en realidad, ¿no? Él, sí, él sí. es muy de periodismo informativo, documentación, sí. eh, resúmenes de cada gran premio. Es mucho más claro. informativo, pero bueno. Tú, ni te cuento yo, o sea, mi contenido, ya, yo. la tele no la quiero para nada, o sea, yo, yo vale. prefiero mil veces ascender en, como tú dices, en las redes sociales mm. a, a eso. Sí, yo realmente fuera de una cabina de transmisión donde sí me haría ilusión, o sea, ahí sí que me haría ilusión tal, el resto del mundo del periodismo no me llama nada la, la atención. Pero bueno, que la persona que me lo preguntó, lo preguntó con su buen rollo, ¿eh? por supuesto, y tal, ya, ya, claro, pero claro. que aún está esa imagen de, oh, la tele es lo máximo, ojito, eh. Que, que a mí estar aquí en internet tal, con la libertad total que eso te da. Claro, es que si le, eso, le eso suben vale los euro, números. están de puta madre Eso vale, oro eh, Bolíos en lo que surja pues, en Dazón. Bueno, bueno. Un bolio en lo que surja en Dazón. Estaría bien. O sea, hacer esto en Dazón. Es lo mismo, pero... Pero Lo mismo, pero, pero explicándole a mi abuela que salgo en la tele. Claro, exactamente. Hostia, mucho trabajo. Mira, a lo mejor, ¿no? Abuela, esto no es internet. Exacto. Es la tele. La tele y Lee ya lo dijo que la tele era un paso atrás para la media inglesa sí es verdad eso es eso estuvo estuvo interesante pero bueno vaya que también os digo en mi caso no me ha llamado a Zon todavía para nada entonces tampoco puedo, no, no. <laughs> puedo decir si lo has hecho tampoco, es que realmente tampoco nada. o sea tú qué pensarías que puede hacer en da yo por ejemplo yo en Dazón no tengo nada que hacer o sea no voy a narrar no voy a comentar porque Yeah. Comentarista no voy a ser Bueno no me, O sea No me gusta no sé, Aunque pueda parecer sí. que sí ¿eh? No me gusta ser narrador Ni comentarista mm. Pero además El puesto de narrador Lo debe tener un tipo Que, que sepa narrar Y el puesto sí. de comentarista Lo tiene que tener un experto Ya sea En ingeniería sí. en, en O sea En pilotos Como el piloto de la rosa ¿No? Mm. Los comentaristas Tienen que ser Gente especializada ¿eh? en... Sí, es Mira, en sí Sí, sí o sea a mí. De ¿Tú, narrador ¿tú, tendrías ahí, Tú tendrías que narrar. Seguramente comentáis, pero esto no. No, no porque primero no soy lo suficientemente profesional como para. Ah, no, pero estar... si, si te dicen tienes que serlo, lo vas a hacer, no, por favor. No, no me refiero, me refiero que de reportero o de profesiones que haga falta una profesionalidad rollo Oye, te por aquí pregunta este tal que no no. No tengo esa esa cómo se dice esa viv vivacidad. Sí, o, no, claro. No tengo esa habilidad. De, de, tal, tal. Como ingeniero. ¿Eres... A ver que yo sea ingeniero no significa que yo sea experto. O sea. Hablamos de que tienes que ser experto en ingeniería de Fórmula 1. ¿Vale? Mm. Es que esos que, vale. matices... Y, y ni de coña sí. lo soy yo, vamos. O sea, tienes que tener a, a Tony Cuquerella, por ejemplo, que ha trabajado en Fórmula 1. Albert Fábrega, O sea, gente que está especializada mm. en esa parte, porque es que la ingeniería es inmensa. a, sí, que a mí sí. me gusta mucho, sí, y yo me informo un montón porque me, porque me gusta, pero no, no me considero en ningún caso experto ni para ir por ahí dando clases porque no, no lo soy. O sea, a mí me encanta informarme y aprendo muchísimo de, de este mm. tipo de gente, pero ya está. Sí, sí. No, al final, y, y yo, por ejemplo, siempre me gustaba dar mi opinión que información en general. Claro, vale. tú. Yo, yo a mí, informaros de lo que ha pasado es que no creo ni que os importe, porque ya lo sabréis. Creo que venís a verme, o sea, no aquí, al bolillo, venís a vernos a los dos y tal, pero, pero en mis <laughs> vídeos y tal. Sí, sí, sí. Eh, generalmente vendréis a verme a mí a opinar sobre algo que ya sabéis. Generalmente mi contenido es ese. O sea, no voy a decir, oye, checo, sí, pero claro. fecha por República. tal es opinión, claro. Claro, o sea, no, no, tengo, no tengo nada más. Pero bueno. Eh, en fin, no sé por qué hemos hablado de esto. A ah, por Víctor. Que vale, con un huevo por Víctor, ¿eh? Y ojalá, o sea, Víctor no te. Joder, hecho. yo Víctor también. Es espectacular. Y, y ojalá. además que, coño, él le está veamos. trabajando ya en Fórmula 1. Claro, claro, o sea, es que ojalá entiendo ojalá que le para veamos. él tienes que ser la polla. Porque es que es lo sí. que digo. Es, su contenido es el que más. De, vamos, con diferencia El que más centrado está a eso. Sí, sí, sí. sí, sí O sea, Pero literalmente. Final, ni tú. Yo creo que ahora mismo es, es la bo o sea, detrás de Antonio Lobato, seguramente sea la voz en español más reconocida de la Fórmula 1 Sí, seguramente Directamente detrás de Yo lo pensaba, Lovato. lo pensaba viendo el documental, digo, wow, ¿qué es lo siguiente para Víctor? Digo, a ver, a nivel de azón, yo creo que narrador está... Yo creo que narrador, sinceramente, no... No, con Lobato Con Lobato en, con Lovato Lovato en Lovato, pizza no, no, O sí, no lo sé, veremos, pizza, veremos, Me, pasa, me extrañaría Lovato. mucho, o sea... No sé Sí, Lobato se cansa, ¿eh? O sea, quién sabe No, pero claro, si Lobato si se claro. va, cuidado que ahí está Pero con Lobato en juego, yo creo Lovato, que... Está difícil Pero bueno me dieron el de Víctor, también es verdad, tú, Víctor, es verdad. que se jodan, bueno, en realidad, que en realidad, que se me en realidad la, la conversación ha derivado en, en qué podríamos hacer nosotros, sí. pero que yeah, yeah. yo personalmente pero digo bueno. que no En fin, eh, no sé de qué estamos hablando Serrano, antes ojo, ¿eh? ¿El qué? No, que dice de, de lo gato y de serrano, 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 tío Madre mía No, no sé de qué estábamos hablando antes de esto, Javier estábamos hablando, no sé, la verdad no me acuerdo pero bueno, eh, así va. Lo que surja se llama este programa, ¿no? Lo que surja. No, coño, esto sigue siendo... O sea, perdón, bólidos y lo que surja, ¿no? Nah, pero un poco de bólidos tiene. Esto todavía, ¿no? No, 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 joder, coño, incluso esta parte ha sido, entre comillas, claro, bólidos. Claro. No, claro, no me refería a eso. Me refería a que ha sido un La poco... parte de odiar a Bahrain ya la hemos dejado. Sí, la hemos... exactamente. No podemos volver de ninguna manera a la parte de odiar a Bahrain. Tendrán ustedes que verlo en redifusión en el canal de YouTube de Fórmula Font. <laughs> ¿Has visto? ¿Ha visto? Ah, estaría guapo. Visto? Estaría guapo. Eh, pues a ver, realmente, bueno. Esto, ah, si sí, esto era lo de Ferrari ha venido. De Ferrari, tal y tal, avisa, ¿Ferrari eh... ha venido esto? No, no creo que no, ¿eh? No sé, esto es la, la última noticia <laughs> que he Yo creo que esto se ha, se ha derivado hace rato ya. Puede ser. Después Cosas que tú sí manejas. T bueno, dice dices, ¿Vale? Tornelo, hace 40 años que relata que era de Fórmula 1. Imagina esperar para ser su reemplazo. Hostia, pues, ya ya ves. pues ya ves. Como la reina de Inglaterra, tú que estás. Yo, tú, que yo totalmente. El que totalmente. Y no lo va a ser, no va a ser nunca. Perro Sánchez invalida <laughs> in Bahrein. Invada in Bahrein. Invada Bahrein. Hostia, ¿has visto el vídeo de Perro Sánchez hablando por teléfono? Literalmente es, es un meme andante, Hostia, Perro pues Sánchez. Yo no lo he visto, creo. ¿eh? Hostia, pues es Perro Sánchez. O sea, sale como... Sweet del Ministerio de Exteriores o algo así. Y es como... Eh, nuestro presidente hablando con la Comisión Europea y tal. Y sale el tío, literalmente ultra maquillado, con el, con el despacho más poser que te puedes imaginar, con una mano con, aquí en el teléfono, y con la mano izquierda, que creo que es diestro, escribiendo, haciendo como que escriben un bol Haciendo, ah, es que describe, exacto. Es increíble. Ah, es un vídeo eh, espectacular. <risa> <risa> como todo. Yo, yo, o sea, sí, va, va a dar memes, ¿eh? sí, sí. Sí. sí, sí. Sí, sí, no está dando memes. Ya es está que dando, frugas, de hecho. Es muy no gracioso. Es muy gracioso. Es, muy gracioso. O sea, es muy gracioso. Sí, siguiendo la guerra de Rusia, la movida de Ucrania y tal. Pero es muy gracioso, tío Que, de lo de Rusia eh, Voy prediciendo algo O sea, no de la guerra, ¿vale? No vamos a hablar de la guerra Porque no te voy a disputar. eso ya sería mucho lo que surja Joder, Pero Ya ves Me juego el brazo derecho A que no tenemos gran premio de Rusia Bueno, no todo es malo Porque además Sochi Que sería el último año de Sochi Creo que geográficamente No está muy lejos de la movida O sea, porque si fuera San Petersburgo Que, que es como la otra punta del claro, país Claro, es que Rusia es tan grande Que sí, sí ¿vale? Pero, Sochi, si no recuerdo yo mal ubicado geográficamente, Google, está más o menos cerca de la península de Crimea y toda esa movida. Creo. Sochi. Entonces, yo ya lo digo, ¿vale? Predicción negativa. Bueno, no, aquí, eh... aquí, aquí queda dicho. Aquí en Boridos si y lo que se busca, episodio 59. Ojalá me equivoque, ¿Tale? como siempre digo con estas cosas, pero huele a piedras. No, no, tampoco, tampoco sería nada raro, ¿eh? te digo. Yo creo que. Oye, ver, con, Sochi, con este ¿no? método tuyo no dan chispazos, ¿eh? De puta madre. Bah, espectacular. Está Rusia. Eh, Ucrania, ya ves. o sea es... Está al lado, ¿no? Es... Tiene que estar como a 500 kilómetros. Un, un poquito de más iba andando, ¿no? <laughs> un poquito no más va andando. Pero, no, pero, pero Sochi está eh, literalmente a 500 kilómetros de Sebastopol, que es una de las zonas de la movida. Tal. Hmm. ¿Sabes si sí, sí, es el Mar Negro? Esto. O sea, ni de puta coña. ¿eh? Como, como no baje la escalada de tensión, eh, no, hay, no hay gran premio de, de Rusia. Anda que no queda. Ya veremos Lisa. Ojalá, eh. Pero ya veremos ya. Lisa. Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta. Butler confirmaba su título de Hamilton. ¿Pero por qué te siguen gente así, Javier? A ver, a ver la, gente, la gente sigue el lore de, de, mi, de mi canal, tío. No, la ve, yo, la. yo lo aplaudo. O sea, tú, tú eres aquí el que sobra. O sea, en este chiste sobra, <laughs> vale. sobra, sobra Juan Alfonso. Vale. Este, esta es la realidad. Pero, probablemente, Uy, pero, pero en general aquí y en la vida, eh. Es que Igual, en la vida no, en la vida no. Ni tendría que estar por aquí, me tendría que pegar un tiro en las perras. No, lo que teníamos que hacer es jugar al Mario Kart, que te lo tengo dicho, una y ¿Yo? otra y otra vez. al Mario Kart y al circuito es ese. ¿eh? Sí, a, da, también, también. Ayer es que, no me traicionaste. Es que me han que te traicioné, ¿por qué? Porque te dije, vamos a jugar y me dijiste que no, claro, que, que preferías no jugar que con otra gente, claro. que no querías juntarte conmigo. Claro. Y que Sí, eh... por eso estoy aquí hoy morido <laughs> Porque no, perdono rápido Pero fuera coñas <laughs> El Mario Kart Es que me han entrado De jugarlo de golpe El Mario Kart, tío oh, Hace que no juego al Mario Kart Pero Buah. sí, tío Es que a sí. cualquier día De estos aparezco en, en directo Jugando a Mario Kart eh. De hecho, tengo que abrir Una sesión con los subs de, de mi canal, tal Y que se puedan meter Y hacemos como una carrera En grupo con con, tal, y con los tuyos A lo mejor se pueden juntar Subs de un lado y de otro, tal Y echar Y echar un torneito De Mario Kart ¿Nos apostamos a algo? Como los youtubers gigantes Rollo El que pierda eh... No sé tiene que regalar subs en el canal del otro o algo así. Hostia, no, sé, no porque es que no sé, no sé. Tú eres mejor que yo en Mario Kart, en este Mario Kart, ¿no? Bueno, es que yo, mucho. Soy muy, yo soy muy malo en Mario Kart. Guiño, guiño. se sí, jodido. A ver, yo es que <laughs> hace bastante que no juego también, la verdad. No sé. Tú también <laughs> haces hace mucho que, que no juegas. Yo hace que no juego, literalmente. Yo meses eh, más de bueno, meses. meses no sé. Sí, bueno, algún mes que otro sí yo creo, ¿eh? Yo llevo sin jugar fácilmente desde verano el año pasado, sin exagerar. Porque en general la Switch, o sea, la última vez que encendí la Switch, me compré seis juegos que había dado re, eh, rebajar de la Switch y no la he vuelto a encender. No, o sea, no, yo, a yo, a sí, yo sí, la juego, pero no juego al Mario Kart, sinceramente. Sí, tengo que. Sale antes el Mario Kart 9 que el torneo. Hay rumores de Mario Kart. En... Es que tú, bueno, también, ¿de hecho? tú también vas muy a lo grande. O sea, te hablo Mario Kart y ya te pones a, a decir torneos. Primero vamos a jugar, vamos a, a reunirnos vale. para jugar, porque es que Vale. Te digo una cosa ya, joder. Tengo mentalidad de tiburón. Ya, ya, vale, no, no, está bien, está bien, está bien. Está bien Eso no te depende. Pero pregunto. sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh. Haces una cara de feo y una Mario Kart y la y nadie la sus. No, pero sí, tenemos que echar Mario Kart. Mario Kart rollo una, una en noche. sé no sé no si me ganas al Mario Kart, eh. Sí, sí te gano. No. Sí, sí te gano. <laughs> no, no, no. O sea, me pillo la floruga, me pillo a Estela y te reviento. Bueno, es probable que no. <laughs> no, no, sí, sí. Sí, sí, sí. Venga, de estar Tú, yo. Nintendo Switch. Exacto. Yo voto por Javi. Ojo, ¿eh? Bueno, supongo que, esto es, supongo que esto es un reto de... ¿En del salvaje oeste. Me acabas de tirar el guante, habrá que recogerlo. Claro. Y batirnos en duelo. Exacto. Perfecto. Perfecto. Habrá que hacerlo. Mañana la, por la noche. La realidad es que. Ojo, pues no sé, podría ser. La realidad es que al final ganará el que menos suerte. O sea, el que más suerte tenga, porque este juego es así. No, ganaré yo. ¡Ah! Así estamos. Sí. No, es que yo, yo realmente Lo que sí podemos hacer, ahora en serio, no una carrera random sino En plan cuatro carreras, ¿no? Que suelen ser las copitas o... Claro, lo que pasa es que, a ver, O sea, uno contra uno es un coñazo, Mario Kart, ¿eh? No, 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 o sea, o sea meternos en... Claro, pues... meternos en online Lo que pasa es que es lo que te digo, es que ahí si te da un, una concha roja Tres conchas verdes, un ¿Ah? cañón, bueno... ¿Ah? No, no, te lo digo por ti, que estás tan seguro de que vas a ganar que... No, no... no, que voy a ganar, no, no ah, que hay... va... vale, 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 estoy de puta madre sí, sí, no, ¿eh? Voy no, no, a ir no. a por ti, pero, o sea, no voy ni a ganar, voy a por ti <laughs> Pasa por mí solo voy no, a voy a a por... El... O sea, si tú te paras porque te dan con una concha, yo me quedo detrás Esperando va. para darte con otra concha ¿Te parece? Espectacular, espectacular de vale. cuento Y aún así quedaré por delante, espectacular Hay que, hay que hacerlo Eh... Ah, bueno, eh, fuera coña, siguiendo con videojuegos y hablando del juego de la Fórmula 1 Que esto hay que hacerlo, eh, mañana por la noche, Javier, te reto. A las 9. Mario Kart. cogerlo cuánto si quieres. Mario Kart. Ojo, eh. Total, creo que he pagado el online de la Switch de este año también y también no lo he usado, así que voy. Voy a. Voy a sacarle el rendimiento, sí. Sacale el partido. Hostia, me estoy acordando ahora el de la Play, creo que no me alcanza. Me lo van a cobrar ya. A mí me han avisado de que me lo van a cobrar. Hostia, te han avisado. A mí me han avisado. El no sé qué día de marzo se dará el cobro. Me acordé el otro día de no renovar el Game Pass automático. Eso sí. Ah, mira, bueno, vamos mejorando. Ya no pagas todo, al menos. Pagas... Casi todo. Bueno, miento, no fui capaz de desactivarla esta, así que lo que hice es desvincular la cuenta de PayPal. <laughs> y ahora me sale el mensaje de no hemos podido renovar tu cuenta de Game Pass", y yo. Claro, que no. Pero si llega el manera de decirle que no Ya está, el tío, yo creo. Ya, ya, ya. Sí, lo que pasa es que no, no me molesté. Me puse nervioso y dije, mira, quito la. <laughs> la cuenta de PayPal. Y de hecho luego me quise comprar el Red de Redention que te decía antes. Y tuve que poner la tarjeta de crédito porque ahora no me acepta el Paypal, no sé qué he hecho. <laughs> Y te has cargado el PayPal, eh. Me, me, me huela eso. Creo, creo que he roto PayPal. O sea, no sé qué ha pasado. Pero bueno, eh, es creo una movida que... PayPal. Funciona con el culo PayPal, eh. O sea, Joder, no y, bien, y además cuando te dan por culo con lo de. Bueno, tú ya habrás hecho todas las gestiones, mierda. Pero... Yo... Todo el mundo pasa por ese momento en su vida. De. No, te bloqueamos te... tal porque es que tienes que mandar oh, información. Sí, es como hostia. Eso lo tuve. Dije, hijos de puta, ¿Qué eh. Qué coñazo, tío. Tuve que llamar a PayPal, de hecho. Y luego me atendieron Es que a mí me tardaron en atender tres. Bueno, porque, ah, no, tío, pues yo llamé por teléfono y me lo cogió. Yo busqué, me lo he ah, teléfono, yo busqué yo busqué mil formas de comunicar y no había manera, tío. Coño, pues me parece que abajo salía. Sí, sí. Pues me, busqué mucho, ¿eh? No tanto, creo que está abajo. No, 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 no. Busqué muchísimo. En plan, pestaña de contacto y tal. Al final escribí por. No sé si fue MD, me dieron un contacto de no sé qué. O un correo, Ahora, no me acuerdo. Fin. Bueno, da igual. No sé. Pero bueno, que te decía no sé qué movida de que electrónico. ¿Eh? Que ha mejorado Electronic Arts, el juego de la Fórmula 1. ¿Quién ha dicho eso? No sé, de, de eso entiendes tú, no sé, uno en tu chat. ¿Cómo? Es que estoy jugando, chat lo estoy pone... buscando el mensaje, pero no lo encuentro, de verdad. Ah, perdón, ahí está, sí. F1, más cosas relacionadas con la F2 que con la IAN sirve esto. ¿Qué tiene que ver? Ah, este bueno, a ver, bueno. Eh, sí, el parche que han sacado, ya han sacado un parche. Pero vamos, que yo insisto en que esto no lo hace, o sea, esto no lo ha hecho. Bueno, con el de Martes. Bueno, pero la responsable sea. La responsable es EA, sí, por supuesto, pero que este juego está 100% desarrollado por Codemasters Ya, ya, pero si, hay que, si hay que tirarle palos a alguien es a EA, que es quien ha comprado codemaster Y no hace nada para solucionar los problemas No, no, pero, pero, pero vamos a ver, pero, Si yo no te yo estoy diciendo que no yo, ah. el, el año que viene, el año que viene sí. Si sacan un truño Entonces iré, iremos a Porea. A Porea. Ahora este, es solo Codemasters este, este año, es que este año el juego lo ha desarrollado 100% ¿verdad? Ah, por cierto, creo que ya... Hablé ayer, bueno, tú también imagino Bueno, no sé si podrá decir da no, igual ¿Qué no. pasa? No, no, Pero el juego, no, no. El juego este nuevo de carreritas. ¿Está dando el código ya? No sé, no sé. De carreritas Hay un que... juego nuevo de Codemaster, de carreritas. yo qué sé, no sé. Tendría que mirarlo. Tengo que meterme luego, creo que ahí tenemos. Eso, ese hay que jugarlo también. Pero que está, lo de las oportunidades dices o qué? Creo que sí, no me he metido, eh. No yo me tampoco. Metido. Es que ahora mismo a no puedo entrar, como es evidente. No, 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 no. Solo sea, luego lo miraré mirar yo. Pero bueno, que. Ese también hay que jugar. Hay que jugar a muchas cosas, Javier. Luego no me hace ni puto caso. No me juntas, así que. Claro, no. ¿Será porque yo no digo Mario Kart, ¿no? Hay que echar Mario Kart mañana a las 9. Venga. Eh, si no te presentas, quedo como ganador moral para siempre. ¿Vale? ¿Vale? vale. Eh, ¿Cuándo crees que llegará la F3 al juego de Masters? Nunca. No lo veo. No voy a meter este más momento. categorías. O sea, ojalá, ¿eh? De hecho, no debería ser ni una locura que lo metieran, pero... No creo que inviertan tanto. La verdad. Aunque por poder podría meter categorías para, para aburrir, tío. No, hombre. Tío. que la fórmula de O's, la fórmula O's está un poquito descuidada, ¿no? ¿La? Ver, en el... La Fórmula 2 está un poquito descuidada. Me refiero, tú puedes hacer una trayectoria con Ese F2 comentario normal, que te han algún... puesto ahí, lo que estaba diciendo precisamente es que se le ha hecho más caso a la F2 que a la F1. Eso es lo que estaba ¿Sí? diciendo. Sí, estaba... Ah. Yo es que, como no lo juego, pues me la. Bueno. Ya. Yeah. Pero es verdad que, que corrigen. Han corregido errores. Han yeah. reconocido que había un problema con la IA, ¿eh? lo cual es bastante gracioso. Pero lo de que se te bugue el juego y se cierre, eso lo han. El Ego Damper, no, de eso no, no han dicho nada. Eso es por... No he dicho nada. Que te mejoren el juego, pero que no puedes jugarlo es espectacular. Está vieja, sí. Eh... <laughs> ¿Qué opináis de que en el calendario de f 1 haya cada vez más circuitos con escapatorias de asfalto y más urbanos? Esto pierde la esencia de los circuitos tradicionales, pienso yo. Sí, pero. Es lo que hay. No a tu security. Eh... A mí no me gusta. Especialmente, si me preguntas, a mí prefiero circuitos como Imola. Que hay hierba en casi ya salida cada curva Yo culpa. me gusta la variedad. Pero... La variedad. En la variedad está al gusto Pero es cierto que con los coches actuales Cada vez más anchos en general O pones escapatorias de asfalto O casi nadie se va a, se va a atrever A tirar el coche a otro Entonces es un poquito Si los coches fueran más pequeños <laughs> O sea, si los coches tuvieran el tamaño De hace 15 años Que seguramente no se pueda volver a hacer. Sí, que los circuitos al final se van adaptando a la actualidad Claro, se van adaptando a los coches de circuitos Que no deberían, ser así, deberían ser los coches los que se adaptan a los circuitos yeah. pero... Eh... Creo que vamos a tener que seguir con esto Entonces a veces lo pienso y digo Vale, sí, muchas escapatorias de asfalto, tal Pero A la vez pienso Igual gracias a que haya una escapatoria de asfalto A la salida de esta curva Veo adelantamientos Es complicado Es complicado Es complicado Es complicado Con los circuitos actuales hay acciones como y Hamilton en Brasil en la curva 4 Ya, pero a lo mejor Hamilton no se atrevería a tirar el coche por ahí Si hubiera hierba En la escapatoria O sea, es lo de siempre Es lo de, es lo de siempre Además, creo que esa curva siempre ha estado. O sea, siempre quiero decir, te de hace 15 años está falta esa curva. No, no sé si la 4 de <laughs> La verdad. La 4 de Brasil, cuando el. Sí, yo, el yo no, yo año no lo de recuerdo. Hamilton, 2007 era excavatorio, era, era falto. Yo creo. Que fue ahí en esa curva. Donde se sí, donde se, sí, creo recordar. Pero bueno. Eh... O sea, ¿qué es eso? no? Es, es el dilema entre. Ya no seguridad o no seguridad, o sea, ya evidentemente parece que las capacidades de asfalto, eh, bueno, parece casi obvio, ¿no? Que perjudican menos el fallo del piloto, cosa que no me gusta, porque a mí me gusta que el piloto cuando falla eh, tenga castigo por ello, o sea, ha fallado en, en un punto de frenada, pues macho, jódete. Porque creo que un piloto de Fórmula 1 tiene que estar siempre al 100%. O sea, evidentemente complica las carreras y eso creo que es bueno para el espectador y para el espectáculo, pero a la vez comprendo que permitir ese margen de error. Hace que veamos a... Más maniobras y más posibilidades de maniobras En la variedad está al gusto Que lo que decía Javier Sí, yo... yo a mí me gusta de todo tipo es verdad que hay demasiado de este perfil Que se menciona ahí, ¿no? De escapatorias Tipo, ahora también está muy de moda Vietnam, Bakú, Lleda eh, en, en mi opinión, demasiado Se están pasando un poco Pero... Bueno, ¿Lleda? Eh, me parece un circuito que el fallo no te lo perdona, ¿eh? No, no, pero... Perdón, bueno, no me he explicado bien, ahí. No me refiero ya a los fallos, me refiero al tipo yeah. al tipo de circuito de sentir yeah. que hay mucho circuito tipo esto. Baku tampoco, te yeah. perdona mucho, o sea, tiene no, no. A eso me refiero. Y Vietnam, por supuesto, no sé. que son también muros, vamos. En un calendario de 23 carreras Entran Ocho urbanos, 8 claro, claro, claro. asfaltados y 8 de hierro <laughs> si metemos un calendario de 40 carreras pues caben todos, claro, claro. Faltaría no, o sea, más. al final al final por ahí por ahí podríamos podríamos tirar. Alonso y Schumacher en 2006 se encontraron en pista casi tantas veces como estos dos este año. O se rozaron cero unidades de veces, también es culpa de los pilotos. Sí, no, claro, también, por supuesto, pero bueno, eso ya es un. Uh -huh. Eso ya es ampliar el debate a un, a un camino que no. Que no. Que no. Que no. <laughs> que no que directamente. <laughs> no, no me voy a poner a hablar de 2006, yo qué sé. Pues cada piloto es un mundo. O sea, también la dirección de carrera en 2006 era más seria que ahora. ¿no? Así que. <laughs> uh -huh. Es lo que. Es lo que hay. Eh. No sé, ¿qué más noticias hay? O sea... Está la movida, ¿te acuerdas de Valentino Rossi, Javier? Hombre... <laughs> Por favor... Por no favor. Que no Pues ha vuelto a salir el tema cíclico de Valentino Rossi... De la Fórmula 1... Pero yo es que esto ya es cansino, ¿eh? Sí, o sea, cada seis meses sale Rossi diciendo... Oye, ¿sabéis que yo estuve a punto de ir a Fórmula 1? <laughs> sí, sí, no, no, es como el rumor... El rumor eh, que no se termina nunca... Sí, o sea, cada seis meses... Cada seis meses sale Valentino Rossi y dice una cosa que no os he dicho. Saben ustedes <laughs> Que aquí estuve <laughs> una vez a punto Hostia Que yo hice unos test con Ferrari y me ofrecieron ir a Fórmula 1 y yo dije que no también pero todo en Mercedes, ¿no? Una vez, si no me equivoco Pero eso fue más evento claro. promocional con Harry. Claro, claro, promocional, sí, 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 yo digo que lo, que lo probó, sí que, que. No recordar, sí, sí era un evento de, de Monster, me parece, que patrocina a los dos y tal. Y, sí, sí. y como que se cambiaron los coches. Pero es verdad que el test que hizo eh, con Ferrari fue en serio. Eh, o sea, eh, rollo eh, de... Eh. Ven a probar el coche. Y básicamente dice que este es el, el girito, ¿vale? Que, que yo sí me creo. Porque yo nunca me hubiera creído que Ferrari hubiera fichado a Valentino Rossi directamente de MotoGP. Pero el girito, que ese sí que me lo creo, es que lo que le ofrecieron a Valentino Rossi es entrar en un equipo más pequeño de Fórmula 1 y si era rápido subirlo a Ferrari. Claro, que yo pienso 2009, porque aquello fue 2008-2009, si no recuerdo mal. Eh, no sé si tiene años por aquí pues Mira lo tuyo, no puedo. Eh, <laughs> ya, ya, no te preocupes. Eh... Estefano Domenicali, sí, 2008-2009 estamos. 2000... Nah, no pone el año exactamente aquí. Pero bueno, esa época fue. Eh... Le dijeron eso, ¿no? Vete a un equipo más pequeño y, y tal. Que imagino que sería eso, o Sauber... O todos los rosos que en aquel momento llevaba motor Ferrari, quizá, quién sabe. No sé. Y que al final. Al final no. Al final no. Al final. No. Yo igualmente no sé hasta qué punto. A mí me hubiera gustado. No, no, no. O sea, ¿qué yo, decir? yo digo, o sea. Bueno, sí, 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 moraría un huevo verlo. Pero que no sé hasta qué punto. O sea, el, Tío, no es una broma, ¿eh? Con, o sea, conducir en. Ya. Conducir a, 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 es... nivel, a nivel profesional, me refiero Conducir a lo mejor sí que tiene capacidad de sobra Para hacerlo, pero yo qué sé, tío Pero también es curioso que yo creo que Desde 2009, Valtinoro Rossi no ha vuelto a ganar Un mundial de MotoGP <laughs> Que podría, ya, haber, ya. podría haber probado, ¿sabes? Pero bueno, no sé, sí, o sea Como curiosidad, hubiera estado bastante guapo Hubiera estado bastante guapo Pero Pero, pero no No era. Yo creo que él también el tío dijo, es que tengo más que perder que que ganar porque al final la imagen de Valentino Rossi se la ha recordado como idea de tal por lo que ha hecho en claro, Si, si le hubiera, hubiera ido a Fórmula 1 y le hubiera liado. ¿Sabes? Te imaginas, tío? No, Claro, claro. Por el nivel que estaba MotoGP También es verdad que MotoGP en aquello estaba luchando mundiales, claro. Es que Seguirá, claro, irse, tío, irse a, a competir en Fórmula 1. A Sauber. Eh, hostia. A... Ya. No sé. Hubiera molado, hubiera molado. El top de MotoGP a un equipito de F1 bajo absurdo. Ya, ya, ya. A ver, absurdo, pero por, por puro prestigio, porque es que lo, lo normal debería ser eso. Claro. Es que, que en Fórmula 1, claro. perdona que, le, que, que te diga en, to, en este caso, o sea, no, no, al, no al que ha escrito esto, soy una a ¿Qué? Valentino Rossi, perdona que te diga, pero en Fórmula 1 no eres nadie, no, Sería eso. No, claro, claro. Es claro. que, es que quien eres tú para montarte en un Ferrari ahora, ¿sabes? O sea, que como, yo como entiendo como que... Te... al revés, ¿eh? Como si dice Hamilton quiere ir a motos. Claro, a eh? motos, exacto. Y no puede ir a Ducati si no tú para montarte idea. en la Repsolonda de Mark, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. tiene que sea motocicletas Antonio, ¿sabes? Para empezar. Entiendo que es difícil porque son estrellas en su campo. Es como, hostia. ¿Cómo me voy a ir a claro. esta mierda? ¿No? Pero, pero al final. Claro. Obviamente. Pero bueno, que es la típica curiosidad que quedará en la historia. O sea, yo, yo creo que ya nunca vamos a ver. Eh, un crossover de este tipo. O sea, con el nivel de profesionalización actual, que los pilotos de Fórmula 1 llegan ultra preparador de F2, F3, F4, simuladores, tal, todo el rato probando. Mm. Creo que ahora mismo es imposible. No, ahora es inviable, ahora es inviable. Es imposible que alguien desde otra disciplina. Por muy bueno que sea, pueda llegar al nivel de, de cualquier piloto de F2. O sea, sí, sí, igual sí. hace 15 años, cuando fue esto. O hace 12 años. Pero esto como todo, ¿eh? Todavía se podía tal. Eh, en los 60, John Surtis, pues sí, vale, muy bien, ganó las motos y ganó la 1. Pero era una época en la que... Es que el deporte... No, se, no o sea, había forma de entrenar. El deporte se ha profesionalizado, pero... Eh, claro. Todos los deportes. O sea, claro. ahora to todo el mundo está mucho más <coughs> preparado y hay que estar... Mucho más probable para poder participar en, 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 en competiciones de élite, de alta de claro. alto nivel. Y que a veces el nivel es más alto y te puedes diversificar menos. O sea, claro, es que tienes, ir a, tienes a que lo especializarte tuyo. en lo tuyo, sí. De hecho, cosas como Fernando Alonso lo no tiene sentido a día de hoy. Que haya sido la indicar, que haya sido. Sí. WECK y tal. O sea, no tiene sentido. No tiene mucho sentido. No lo tiene. No tiene sentido, pero, pero bueno. Pero sí. Si es el propio Fernando, le cuesta de Dakar. Es que el Dakar es tan diferente a <laughs> Ya, es que el tío del Dakar es un puto es. circo. Eso ya, eso ya parece. O sea, no, no me refiero a, a que el Dakar sea un circo, sino que al hecho de estar corriendo en. en coño, en competiciones de trazada, ¿no? De fórmula tal. Pasar a, que, pasar a Dakar, es que, vamos, eso parece una risa, tío. Parece Ay, que bueno, estás riendo eso, de nosotros ¿no? etapas y movidas sí, y sí. Claro, claro, sí. Dice uno que, Ahora es posible técnicamente, te dan los puntos para el Fernando otros, no te dan puntos. Sería un chanchullo. O sea, si, si Valentino <laughs> nos no hubiera querido en ese momento hacerlo. Le dicen, posaste, pues yo qué sé, eh, 200 kilómetros con el Ferrari, eh, no sé dónde, y ya estáis sudando. O sea, <laughs> tenedlo claro. clarísimo que en el caso de que eso hubiera sido una posibilidad real, la Fórmula 1 se encarga de facilitar lo máximo posible la, la superlicencia, vaya. Sin ninguna duda. Claro, el problema no el problema es eso, el rendimiento que voy a dar después, ¿no? Claro, claro. Y el prestigio que él tenía que, claro. que claro. perder. O sea, que, que yo no entiendo. Yo, que me gusta mucho más la Fórmula 1, pues coño, yo diría, sí, voy de cabeza, pero claro. Claro No claro, claro. estamos ahí En la, la movida eh, siempre, sí. eh... Ah, no, se me ha... Vale, ya <coughs> Perdón Y poco más que hablar eh, Andretti, que dice que todavía quiere Comprar un equipo de... Sigue buscando noticias totalmente...? No, hombre, está bien, coño eh, de... Ya, no, 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 no digo que no ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto llevamos de podcast, por cierto? <laughs> Gracias por los bits, con Games ¿Cuánto llevamos de, de eso? ¿Una hora? Diez. Una hora diez. Una hora diez. No es una mala duración, eh. No, 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 no. Esto está pensando, digo, coño, pensaba que llevamos menos, sinceramente. Es que me lo paso también contigo, se me pasa el tiempo volado, Javier. Tía, se me pasa volado. De locos que esto. esto es increíble. Hoy hemos estado a punto de empezar el stream estando yo en bata. No me he dado cuenta. Hasta ya, que No se ha dado cuenta, jugado. ha sido increíble. Ha sido increíble. <laughs> estaba con mi bata de Marvel. De Marvel, <laughs> no de persona de Marvel, cierto. sí, sí, sí. ¿De Marvel? Y estaba así arropadito Y luego he dicho Hostia". ¿Cómo consideras que estamos pasando El, el, el parón navideño? ¿Estamos pasando con nota? Espectacular notas? Espectacular, no El nivel es increíble Esto, El nivel del podcast, Javier es Ha subido de manera, vamos estrepitosa Sí, es una Con la nueva ver Los nuevos guiones, tal Esto está pegando un salto No te lo crees Pero no te lo crees, eh, Javier No, no, no Sí, los guiones La verdad es que ha sido El gran cambio, ¿eh? de, de este Joder, sí, 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 sí De esta temporada, ¿no? Esta o sea, nueva temporada 2. La temporada empieza cuando termina. O sea, ¿vamos a la parque de la Fórmula 1? ¿O cómo? ¿O, vamos a la, o vamos por año. Abrimos una temporada 2 cuando vaya a empezar el Mundial. Pero cómo va a ser temporada 2 si ya han pasado. Si empezamos ya, ya hace año y medio, ¿no? Pero es que la gente leer episodio 72 le raya. Porque dice, guau, me tengo que ver los 71 anteriores. Temporada 2, temporada 2. Episodio ahora? 1. Ojo, uh, eh. La gente dice, oh, puedo empezar en esta temporada a ver el boli 2. Se van a perder referencias. Ya, es cierto, es cierto. A ver, no estás muy, o sea, necesitas tiempo para pa meterte en el lore interno, ¿no? Claro, pero con un par de programas lo pillas. Pero a la gente nueva, pues ya le da menos miedo, ¿no? Ahora ven es que. Ahora ven y dicen, joder, el 59. Ya, tío. Y o sea, es que como, 58. hostia. Claro. claro. Claro, claro, Pero por otro lado pienso y digo. Mola ver ahí el número. También tocho, ¿no? En plan... Que vaya creciendo, ¿no? Que sea cada Claro, a claro, que va más grande, tío. Va a tener un problema con la overlay de la, con la. Con la pelea la... de miniaturas, porque lo diseñé para dos dígitos. Cuando lleguemos al 100, eh, tengo que cambiar el oh, formato. Tía. Pero bueno, quedan 40. Todavía no estoy, todavía no no, estoy no, Estás a salvo, todavía sí sí. Sí, sí, sí. Básicamente, ¿van a hacer algo tecnológico con esta de un nuevo F1? Espero que no. No, perdón, yo hablo de las llantas. Si ponen el plan, yo tampoco me voy a quejar, ¿eh? No, ¿hab ¿has visto lo de las llantas de colores? Sí, lo he visto. Es una feria de prostitutas, eso, Javier. No quiero. No quiero ver eso. Es terrible puedes poner tranquilamente el plan y ya está. ¿Sabes? No pasa nada. Que no, Javier. No, bueno, vayas. Eres un desertor del plan. Que no es porque no ponga el plan, que es porque no quiero luces en la puta rueda. Ya, ya, que ya lo sé. Yo tampoco Yo tampoco quiero La rueda ahí haciendo cosas raras, ¿eh? Mientras. No quiero luces. O sea, quiero que sea. Llámame antiguo, pero quiero que las llantas de las ruedas se vean las llantas de las ruedas. Llámame antiguo, eh O sea, sé que, hostia, tú Pero me gusta, ¿sabes? Se acaba de cortar lo último que ha dicho No te he escuchado No, que quiero O sea, que llámame antiguo Pero que me gusta ver en las llantas de las ruedas Las llantas de las ruedas Ya, ya, sí, sí te Entiendo, ¿no? Sí, también yo tampoco, es Que sé no... que vengo desde el medievo, ¿sabes? Que una Mucha parafernalia no Pero, pero tío, a, no. a mí me pone muy nervioso De hecho, salió como la, el ejemplo de McLaren Me parece que era Que había probado mensajitos y tal y dije, Uff <laughs> Sí, uno que usa la cara de Ricciardo y riéndose, ¿no? En plan, yo, madre mía, tío. Vaya, vaya risa. No quiero, no, quiero no quiero, no claro. quiero, no quiero. O sea, de hecho, ojalá cada coche que haga eso mmm, reciba un impacto. Sanción de, de más de 10 segundos, ¿no? Por, por... Sí, sí, sí. O sea, que, que el equipo que se atreva a sponsorizar las putas llantas con un cartel luminoso <laughs> reciba un golpecito lateral Sanción. y se vea toda la marca todo el rato mal. O sea, toda la o marca. El, el la mal. marca mal, o sea, el sponsor, ¿no? Claro, claro, o sea, rollo, imagínate que patrocina. El... Ya, 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 eso que dices, sí, sí. Coca-Cola, ¿sabes? Y pone Coca-Cola en la rueda. Bueno, no. Pero no, recibe un golpe en la salida y durante toda la carrera se lee, se lee solo Coca-Cola. Pero, pero, <laughs> pero piénsalo bien, si se ve Coca-Cola, se van a enfadar y van a decir, bueno, nos vamos de aquí, vámonos a. ¿Cuál es el sitio, el segundo sitio con mayor visibilidad del planeta Tierra? Después de la, la fórmula. No, 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 bolidos y lo que surja. Ah, entonces, ah coño. Entonces no, vendrán aquí. ¿sabes? Garantizamos que aquí no hay LEDs que se rompan. Exacto, aquí, aquí no va a haber LEDs. Vale. Exacto. Aquí hay poco espacio, pero lo metemos como vale. se puede. Es verdad, en vez de SEL, se lee gel. ¿te imaginas? ¡Hostia! <laughs> ¡Ya ves! ¡GEL, tío! Uf, y con el logo, con el logo intacto, ¿eh? ¡GEL! ¡Con el logo intacto! ¡Sí, sí! sí espectacular! ¡Guau, Guay, guay, ya ves, ya ves! ¡Qué bueno! Y además tío. que en el Ferrari quedaría de puta madre, boludo. Porque... <risa> <laughs> ¡Ya! ¡Ya! <laughs> Durante muchos <laughs> años le has posicionado el puto infierno. ¡Ay, Diosito! Mira, Javier, te preguntan movidas de, de, de tecnologías industriales. ¿Tú haces eso? ¿Y ti? Sí, Iti. Ah. Sí, sí. En bueno. Toledo, cuando lleva la universidad que, en ¿Qué es lo que me preguntan. No sé. Ah, perdón, te lo leo. Y como dijiste en un vídeo, ¿te has estudiado que has estudiado eso? ¿Me podías dar algún tip para estudiar? Joder, es difícil, eh. O sea, es que no hay ningún tip que no sea trabajar durísimo. O sea, lo siento, eh, sé que suena horrible. Nada, lo peor. O sea, es, una, es que no sé, no, no se me ocurre otra cosa. Es, sí. es muy dura la carrera, pero es durísima. Y en algún momento hay. solamente hasta piensas, hostia, me he equivocado. Tira para adelante. Si sí, de verdad es lo que bueno, te gusta, sí, eh. Y... Si sí, de verdad es lo que te gusta. Claro, y así si no, pues yo qué sé, siempre si no, no, si no, no. Pero bueno, yo acaba no de entrar, ni entiendo ni que lo hay. tendrá, bueno, no sé, no. Hay mucha hmm. gente que no lo tiene, claro, eh, cuando entra. Hmm. Hay mucha gente que no lo tiene, claro. hmm. Eh... Yo de Iti, lo que conozco Iti. es que en Toledo eh, en la facultad de o sea, había como una costumbre que era una vez al año. Los de esa carrera organizaban un macro botellón gigante en el, en el ferial de Toledo en la Peraleda. Entonces íbamos todos allí a ponernos finos a, a cuotas Finísimo, a, 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 el se se finísimo, problema. ¿no? Sí, sí. Luego no hace falta ni ser universitario para ir este si que es emborrachar, pues ir igual. En principio es para universitarios sí, sí, claro. y, y de hecho yo, la IT, mi concepto de la IT es gente borracha. GITI. Con G. Grado en Ingeniería y en tecnologías industriales. No, pero allí se llama IT solo. Ah, bueno. La G no bueno. había llegado. Es solo ah, IT. La, la G estaba de parranda, ¿no? T estaba borracha. Pero la G, o sea, no le pones el prefijo de grado. Sí, sí, sí. Es que, no, no, es que aquí se pone, o sea, en la mía sí que se pone ¿Sí? todo, Claro. Ah, no, pues nosotros en derecho se pone era derecho. Him, no era Hiti, grado en derecho. Gie, o sea. Uno, uh, ¿no? Qué mal, qué mal, qué mal. O pues, pues aquello era el botellón espectacular, aquello, Javier. Sí, el ¿no? mundo borracho. Espectacular. <laughs> es lo único de lo, que, de lo que te acuerdas, ¿no? De mi etapa de universidad, mm, sí. No, me acuerdo más cosas, pero ninguna es para contarla. Pero es muy divertido. Entonces, para mí, tía era la polla de carrera, pollo mío. Que viso tiene que pasar todo el año, ¿sabes? Eh, <laughs> todo el año preparando el botellón, ¿sabes? Seguro que no hacen otra cosa. Espectacular. Lo estoy haciendo para llegar a su ingeniero de F1 también. A ver, tengamos claro que es muy difícil llegar a Fórmula 1, se va a empezar, ¿eh? O sea ole tus cojones, pero pies en el suelo. Eh, Formula Student mola mucho. Si lo puedes, ¿sabes lo que es Fons, la Formula Student? Sí, lo de las eh, carreritas que hacen de universidades, tal de... Te quita mucho tiempo, eso también te lo digo. De Cuidado. hecho, tenía un suscriptor que hace mucho que no veo. Y que es uno de los que conocí en persona y todo, tal. Que estaba en ello metido. Sí, no, tarde, yo conozco bastante. Vamos, por supuesto, de mí, yo, yo estuve en eso. También. Sí. En la de mi universidad, claro. Eh, a mola a mí, mucho. hostias para ser pelota, ¿no? ¿Qué? Habría hostias para ser piloto. Pues no te creas, ¿eh? Ah. ¿Oh? No te creas. ¿Tú que, no te creas que. O sea, el piloto. Eh, no, no, o sea, hace, el piloto hace pruebas y ya está. ¿eh? No te creas que lo ponen ahí a competir con los otros 20. ¡Uah! ¿Sabes? Ah, ¿no? No, porque eso son unas pruebas de. Lo, los coches hacen pruebas eh, estáticas, después las tienen en movimiento, de resistencia. Entonces el piloto hace las pruebas, pero que yo sepa, no, no hay competición de carreras. ¿Sí ahí no? No hay competición. Yo, ¿de carreras? No. Tengo entendido, ¿eh? ¿Oh? O sea, hay un, ju un jurado que te, que te evalúa las diferentes pruebas que, que tienes. Las de táctica, la adolescencia, la de velocidad, la no sé qué. Que no haya carrera me parece muy mal. A ver, tío, es que tampoco te encuentras que Sofía, son chavales, tío. Pero ya, pero ya más llamas al director de carrera, lo insultas, no sé. Claro, sí, sí es, se pierde un poco la gracia de eso. ¿no? Estoy, estoy de acuerdo. <laughs> la gente llegará a la Fórmula 1 sin saber insultar a Michael Masi. <laughs> que... <laughs> es que cada vez se aprende menos, tío. Cada vez se aprende menos. No, pero fuera, fuera se... coña, eso mola mucho, pero... Gestiona bien el tiempo porque te robas mucho tiempo y no debes olvidar que tu, tu principal prioridad es la carrera. O sea, es que... Es que pasa, sí. esto pasa. Yo lo he visto. Sí, en general creo que la gente joven... O sea, a ver, que no creo que... Que puedes vivir sin una carrera, en general. Totalmente, o sea, no, totalmente. No totalmente. es obligatorio. Pero no deja de ser lo más... A, según lo que quieras hacer en la vida. O sea, si quieres ingeniero de Fórmula 1, carrera. O sea, no hay... No, otro. no, pero en yo me refiero a, Yo me estaba refiriendo a que alguien que se mete en el Fórmula Student que no olvide que si está ahí es porque está haciendo la carrera y que su principal prioridad es la carrera, no la fórmula estudiante. Me refiero a eso, me refiero ya, a ya, eso. Ya. ¿eh? A eso me, me refiero. Y sí, sí. Sí, yo hablo un poquito más en general, ¿no? De que mmm, es importante dedicarle tiempo y no caer en, en otro tipo de estafas que, que creen que te dan futuro y no. Como lo de los NFTs. ¿Has visto los NFTs en Twitter? <laughs> <laughs> que sí si lo he visto, madre mía. <laughs> Espectacular, eh, con está, los avatares hexagonales Y cada, cada está vez más gente, todo. esto da miedo, eh Cada día aparece uno que dice ¡Hostia! Madre mía La prioridad siempre es la carrera del domingo, efectivamente Eh... Es, esa, esa la primera, era siempre Esa siempre Ay, Diosito, pues nada, Javier, si quieres que vayamos cerrando esto Una hora y diez y tal Yo, de bólidos exacto. Una hora y veinte Espectacular, claro. una hora y veinte, espectacular ¿El último fue como el más largo de todos? Eh, no, no, el más largo de todos no, pero es verdad que tuvo una duración absurdamente larga Para... Para Voy que... a mirar. Sí, sí, sí Voy, a mirar dura... Voy a sí, mirar seguro. duraciones. Eh... Creo que sí, 1 ¿eh? hora 48. Yo creo que no hemos hecho otro de 1 hora. ¿De un... ¿Cómo? Ah, no. La posprevia llena fueron 2 horas 23 minutos. <laughs> claro, 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 claro. La, la llena. 2 con... horas 23 sí, sí, minutos, eh. Y luego el siguiente, cuando actúa el mundial, 1 hora 56. Nada, es el tercero. Ah, no. El post que he a una hora cuarenta y tanto, ¿no fue? No me lo estoy imaginando yo eso. ¿Cuál? El, el último. 48. 48. No, es top 5, creo. Top 5. Sí, sí, no, no. Es largo, ¿eh? No sé, no sé cómo. No sé qué pasó. Eh. No sé, Javier. Pues estaríamos tú y yo inspirados ese día. Y mira que no fue ni siquiera en el de que reaccionamos a, al. Al rewind. Porque hubo uno en el que vimos el rewind. Que eso quieras o no, no sé son, son 15 el, minutos más. el Pero, antepenúltimo. No ¿qué? es ese, no es ese. Es la, exactamente. Sí, 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 sí. Pues nada, espectacular, gente. Gracias por aguantarnos. un día más, no, La verdad. Esto está espectacular, sinceramente. Sí, sí, sí. Yo no Pero sé increíble. cómo. ¿Cómo se puede. Eh, eh, nuestro límite, Javier? El cielo. Nah. No tenemos límite. Si, 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 hemos, llegado hasta aquí, si hemos llegado hasta aquí, ya límite no hay. Ya. Va a ser increíble. Tira para cuando adelante. Nos fiche, cuando nos fiche la ser, Para hacer el podcast este. Va nah, a ser y encima ser. No, no nos tengamos que currar ni la intro ya, pues no, no va hacer falta. Claro, ya es va a Oye, fuera coña, seguimos sin tener dentro. ¿eh? Ya. Voy a escribir a transiciones otra vez. Venga, muy bien. Tú mientras vete despidiendo si quieres, ¿vale? No, yo, a ver, hace, es que iba a decir Ah, bueno, claro, no, si sí, podría hacerla. Estaba pensando en hacer una, una raid, pero no puedo ver el navegador. ¿Cómo? Entonces no puedo. Coño, ponme la cámara a otra. Lo no, vaya, me da mucha pereza. Si tú me dices que le digo yo a alguien a quien hacer raid, eso sí, eso sí. Vale, a ver, vamos a ver. ¿A a ¿Quién, a quién, es, quién está directo, cuéntame. Coño está heikki probando el Grid Legends, vale, pues sí se podía. ¿Cómo? Que nos han dado código de Grid Legends, ese. Y está ah, de Grid. Eso es lo que te decía antes. Vale, Estoy que no, no, no te puedo pasar el link, Javier. O se te puede decir el nombre y ya está. Eh, a ver. ¿Qué, qué? Que no pasa la Heiki. Hazle la Heiki ya que está. Vale. A ver. Eh, Heiki 360 es. Raid. ¿Tenéis pensado en ir a Spotify y los ahí? Antes me cuelgo yo que colgarlo con Spotify. Es imposible. Estuve ¿Qué? mirando Recuerda, una o sea, un o momento, es Heiki 360. ¿Hay alguna barra baja o algo? No, no hay barra baja. O sea, Heiki 360 es. Ya está. Eso es. Vale. ¿Listos? Tengo una raid al pana Heiki y ya está. Pues O mandamos con Heiki. Gente, gracias a todos por veniros un día más. A... Os recuerdo los que estáis tarde que esto está en Fórmula Fons Está en Fórmula Fons eh, ¡La de... pregunta, Javier! ¡La pregunta! Hostia, oh, no me Ya está, ya está La raid está ahí en marcha, eh Hostia Hoy no hay pregunta, gente Hoy no, no hay pregunta <laughs> Se suspende la pregunta no Se suspende la nada. pregunta No lo he pensado. No lo he Gente ¡Os quiero! ¡Os queremos! Hasta la próxima, amigos Nos vemos Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós. Venga, hasta luego